A ver, hola, hola, hola a todos. Voy a subir un poquito mi volumen. un poquito vuestro nivel. Suena Windows. Vale, yo ya te escucho. A ver, ahora. Ahora estoy un poquito más alto. Hostia. Hola, hola, hola. Vale, yo creo que, yo creo que ahora te, estoy altito. ¿Y vosotros? A ver, hola, Nipper, que te escuche. A ver, eh, este es el todo normal. Eh, a ver si hace. Vale, me bajo poquito. un poquito, me bajo un poquito yo. Pues ya estaría, más o menos igual. Bueno, pues estamos. Y yo tal, ¿no? Yo, yo, yo a ver, ¿sabes? Y yo estoy bien. Ya. Sí, todo está bien. Bueno, contigo estuve, estuve hablando el otro día. No sé si has, si has tocado el micrófono. No sé, pero déjame ver si tengo a ver todo. Porque a veces no se abre el, el Logitech este, el Ah, que a veces sí creo. A ver, ahora. Si no cambia nada, es que estaba. Vale, vale, pues yo creo que sí que ya más o menos estamos todos igual. Digo, digo para que no... cuando alguien se ponga a escucharlo no se escuche alguien muy, muy alto y, y lo daba muy bajo. Que siempre molesta uh -huh. un poquito. Pero yo, yo creo que sí que estamos más o menos al mismo nivel. Bueno, pues hoy, hoy tenemos varias cositas que hablar. A ver, primero tenemos, podemos empezar aquí. Aviso importante: ¿dónde viene esto? Aquí. Han hecho un montón de cambios. Entonces, los. Lo típico ya, yo no sé si vamos a hacer los cambios finales para dejar el juego así, porque claro, como ya no sacan más expansiones, esta es la, esta es la última expansión, ya este, este juego es ilimitado y luego formato random cada mes. Bueno, eso es más random que, que lo que sea. pues supuestamente entiendo que lo que quieren es que ilimitado sea jugable. ¿Habéis visto los cambios ilimitados? Sí, a ver, ahora en la copa del ilimitado que hemos tenido se ha visto muchísimo las carencias que había de, de balance. Pero era una cosa habitual. En, claro, estábamos en el mitado... sí, sí. Mm. estábamos eh, En ilimitado era eso. Yo, es más, para poder ganar mis partidas lo que he hecho es ir anti-meta. Porque ahora mismo hay mazos que son estupidísimos que en turno 5 te, te hacen OTK. Incluso uh -huh. he llegado a ver uno que en turno 4 me lo ha hecho el OTK. Madre eh... mía. Kosumi está en la orden del día, está también al orden del día Negromante de resucitar toda la mesa y que todos los bichos tienden asalto y vuelven a nacer otra vez. Eh, están los de vampírico que también están muy fuertes de, de locura. Y yo pues iba con clerical para tocarle las platas a ellos. Uh -huh. No sé, ha curioso. Es que ganas por, por pasivo, o sea, por, porque no pueden interactuar contigo. Ya está. Eh, es es eh, era eso, esas cuatro mazos, y, y hablemos de tres mazos más el mío. El mío era el raro de la clase. Fuera de ahí, nada. No había absolutamente nada. <laughs> Entonces, eh, que le quiten los grilletes a estas cartas, pues está bien para ver más. Porque el de Chief se seguía utilizando en el limitado. Claro, eh, okay. sí. eh, es, es buenísimo. Pero sin, era demasiado lento. Sí, Como se había quedado, quedado lento. lento de... Sí, sí, se había quedado lento. Que en turno 6 puedas ganar las partidas porque haces tres turnos consecutivos, eso es lento. <laughs> sí, 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 es que es verdad. Fíjate, la carta esta de venganza, vuelvo a costar 2, el bicho este. Yo lo veo bien. Mira, ya, ya que esto, ya que he limitado un descontrol, porque lo es, y son partidas que se acaban al 4 o al 5. Por lo menos que la gente tenga más opciones de jugar cosas. Dentro del límite, ¿no? Dentro de, del espectro de mazo que se pueden jugar. A mí me parece bien estas cosas. Y lo sí, ve. ver, en verdad los que mejor salen beneficiados de estos cambios que han hecho son el, el mazo de dimensional con el tema uh -huh. de que el amuleto este que se lo ah, hubieran capado era el horror y, y en general todos los buffos han sido para eso y para vampírico P -p -p porque patatas, básicamente. <laughs> sí, sí, sí. Porque perico venir cuando estaba mal. <laughs> bueno, no sé, pues de venganza que se juegue, yo que sé. Ahora, esto no es nada de balance, esto es sacar de la cárcel un par más. Y ya está, ¿no? Sí, ¿Tampoco... sí, esto, esto es balance pues esto no eh. Estas son cartas que dijeron que nos las cargamos, pues bueno, todo es libre. Como ya se acaba el juego y ya no vamos a meter más cartas nuevas, pues ya que se quede ahí todo, ahí, ahí a lo loco, ¿no? Yo lo veo bien. Una, una pregunta. Claro, el creo... el, el, el Belfomet, creo que su, todas sus versiones fueron, pre, fueron prohibidas de... de, de, de creo todos, que ¿no? sí, creo que creo sí. Creo que todas. Sí, sí, sí. sí. El, el el que, de los, de los que funcionaban, los que funcionaban, sí, creo que sí. Los, todos. Dos, eh, los dos y este. Sí, sí, totalmente. Y el original sí, no es sé... El que <laughs> No, pero una cosa que a mí me parece curioso y quiero saber cómo demonios lo desarrollan es, ¿cómo será el toma 2 después de que las rotaciones no sean las últimas quinta, las últimas 5? ¿Qué demonios okay. será ese toma 2? Va a ser un poco raro. Sí, luego van a ese evento de toma 2 también han dicho. Va a ser no sé, un Va a ser un poquito raro, ¿eh? Es que sí, eh, estamos hablando de que cuando se rompa eso de que son las últimas 5, sí, eh, sí. vamos a... Claro. Por, por naturaleza propia, cartas que tienen exactamente el mismo nombre pero que se diferenciaban por el escudito este del Fénix a ver Belfomen no, porque está baneado en todas sus versiones Pero digamos cualquiera de las otras que tiene el, el pollito uh -huh. ese sí, sí, Si sí. coincide que está la expansión original con la la que fue reeditado ya tenemos ahí dos veces la misma carta con el mismo nombre y el espagueti código este, no sé cómo reaccionarán ante ellos. No sé verdad. cómo lo van a hacer. Ellos verán. Ya verán. Lo tendrán pensado para que no sea problemático. Lo mismo dejan un tomado ahí con X cartas siempre. Es si las que ellos quieran. Y sí. luego, como van a meter eventos de tomado, pues dicen, bueno, si quieres tomado especial, pues mete en el eventos. Yo qué sé. GP y cosas de esas meterán. GP de tomado. Sí. El hola estar y toda la leche esa. En verdad tenemos muchísimos eh, modos de juego que han ido saliendo a lo largo de los años. Sí. Y si hacen una rotación de ellos que no sea consecutivo, o sea, de este después este después este, no sino de que sea aleatorio. Sí. Pero se cumpla todos y después bueno, es empezar a empezar aleatorio, pues siempre va a haber algo que hacer. ¿No será esto de ah mierda toca el, el modo de juego que no le gusta a nadie y el juego está muerto durante los a dos ver. tres meses? A ver, con hablando este. que el juego ya. Sí, a ver, ya está bastante muerto comillas, porque muerden, sale uno nuevo sí. con, el, con el mismo nombre, verse 2, el yo. Sí, pero que directamente le, le desenchufan de la pared. Que esto no. va a estar en... Va a estar en... A ver, en yo, vital, creo que, les les yo, yo creo que esto al final va a quedar un juego para la gente que lo juega ilimitado, que hay bastante más de la que parece. Tienen ahí, tienen su no, público. Tienen su público. La gente que le gusta to Tomado, porque van a matar eventos de Tomado. Que eso ya sí que dentro de lo poco, los pocos es dentro de lo que quede en el juego, la gran mayoría de jugadoras de, que son los que jugamos sobre todo rotación, vamos a jugar al otro, pero luego va a haber un porcentaje de gente que dice, no, es que yo juego el limitado Pues seguirán sí, jugando a este. Pues dice no, yo juego el limitado y yo tengo mi mazo. Yo no quiero para cambiar de juego. Pues. Y a lo mejor hay gente que de vez, de vez en cuando ponen una rotación de cartas que le gusta, o se hace un mazo y, y, y efecto nostalgia y no juega, supongo. Porque otra cosa. Sí, la verdad es que no queda otra. Mm. Pues bueno, eso, eh, aparte de la mini es la única noticia que han dado, ¿no? Que yo sepa. No hay más noticias de nada, ¿no? La única noticia no, que... que no hay... va, va a haber T12. ¿eh? Hubo bueno, y está. Pues ya está. Está bien. Pues bueno, vamos a las cartitas, gente. No son muchas. Y bueno, son un poquito así. <risa> <risa> por decirlo de alguna forma. Voy a empezar por. Vamos, voy a empezar por fratas. Vamos a empezar por, por seca. Seca, llama, relumbrante. 1-1. Con guardia, ¿vale? Un buen, muy buen coste. Ese, ese cosa está genial. Tiene guardia. Preludio, Si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es 5 más, agrega una despedida de las 9 colas a tu mano. ¿vale? Sinergia de Evo, que vaya a ver que hay un montón de sinergia de Evo en esta mini. Preludio, Si hay algún combate aliado evolucionado en juego, evoluciona. Bueno, pues esto se une a una de esas cartas que evolucionan. Si hay otro evolucionado, eso ya se ha convertido en algo muy común en Shadowverse. Y luego el hechizo es bastante potente. Inflige daño a un en combatiente enemigo al azar, que igual al número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida. Una seca llama relumbrante aliada obtiene poder de asalto. Si es X es 10 o más, obtiene más 4. Más 4. Bueno, ya podemos ganar asalto con un 1-1. Eso viene muy bien para Castell. Y también se está usando área en Castell, así que llegar a la Evo puede ser interesante. Una mecánica más demo, coste 1. caster no le está moviendo nada. ¿A ti qué te parece ni para esta nueva seca? A ver, teniendo en cuenta que ahora mismo Forestal no está mal, en general. Eh, a ver, podría estar un pelín mejor, pero claro, estamos hablando de la DICA, o estamos hablando de Iris, eh, que al fin y al cabo sigue siendo otro La dica eh, No es tan necesario para lo que se está utilizando ahora mismo de Forestal. Eh, lo bueno es que la sinergia entre esta carta y la que, la dorada que la acompaña, es, es automática, es natural. Y como tú uh -huh. has dicho, Castel sigue estando por ahí. Así que no sería descartable eso en caso de que quisiéramos eh, pensar en, en pararle los pies a alguien y nosotros ganar la partida en el turno siguiente. Pero a mí me parece que la dica es un pelín más, más de que tú eres el que domina la partida. Aquí tú estás más estás haciendo tus cosas, preparándote la mesa. Eh, al fin y al cabo, la mecánica que vemos aquí de seca no es la seca original, no depende de los muertos tuyos, sino depende de las evoluciones. Así Ajá. que también tienes que tener más apoyo dentro del mazo a evoluciones, no solamente ella y depender de ella y devolvertele y todo lo demás. Entonces ahí es como que queda un poco colgandera, pero sigue siendo potente. Y tiene la evolución automática ella que al fin y al cabo sigue, sigue funcionando en sí misma. Así que si te devolvieras y tal, seguirías teniendo esa opción de que ya uh -huh. evolucione y problemas. Y ahí acumulas las evoluciones para hacer tú esa hostia final. Pero claro, para eso ya sería más la mecánica normal del Castel. Esta sería solo un sumatorio extra para aumentar más las posibilidades. Y yo creo que la DICA es un pelín mejor en general. Uh -huh. A ti qué te parece esa, ¿eh? Este nuevo coste 1. Gana fuerza. Eh, es igual que la antigua seca realmente. Muchos pasos para un más 4 más 4. Cierto. Pero... Sí, cierto, sí. Por lo menos te el daño al bicho, ¿no? Y sí. que a lo mejor lo usas con Castel supongo, pero fuera de eso está complicado. resumen, básicamente, más le vale que funcione con Castel si no. Por lo menos tiene tiene eh, OTK fáciles de esta. Con Castel... ¿Cómo era? Era... Seca, la, la de hielo. Uh -huh. Doble, doble hechizo de, de Castel. De, de Lili no. Oh. Lili no es la de hielo. La de hielo es la que pega la cara. Lili no pega sí. la cara. <laughs> la no pega no, pega no me veo un hielo. combo TK con Lili, de hecho. <laughs> Esas dos... Eh, doble castel, hechizo de Seca. Y el Evo, si no la tiene gratis, la, la otra. Es... Eh, cae, por ejemplo. Uh -huh. Sí, solo tienes que llegar a 5 EVOs, ¿no? Porque el asalto lo ganan con el hechizo, simplemente. No, 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 necesita el bufo. 10. Este. El bufo el más 4 más 4. si no, no son, llegas, ¿no? Si, son 5 de seca, 3 de la de hielo, más 6 de cada hechizo. Son, uh -huh. Uh -huh. Vale, necesita. Y el EVO, ¿no? 10, 10 y Son 8 y 12, 20. A ver, 10 EVOs parece que es mucho, pero pues, no sé. Porque, claro, la otra ver, evoluciona es, sola, que, esta pues evoluciona también, esta también evoluciona. Sí, quizás. Pueden sí, ser solo. menos porque esta, esta evoluciona cuando evolucionas otra, ¿no? Uno claro, sí, y sí. No. sí. Sí, sí, cuando puedes, está... jugar, puedes jugar, por ejemplo, Castel, eh, algo más. Mm. Eh, la de hielo le hace ese manual. Juega seca, evoluciona y ya te llegarías a las 10 con eso, por ejemplo. Sí, por ejemplo bueno no, o, incluso castel, o incluso castel o incluso el hechizo de uno que baja la evolucionada por ejemplo claro ahí juegas la de hielo la evolucionada seca ya evoluciona y ya necesitabas sí, 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 sí. siete para el Z. pasaba como pasaba con, con aria que yo jugaba un poquito el mazo con aria con tener cuatro de tiraba aria y llegaba a las siete de aria y ya podía ganar salto con la O como eso. pasa con mono ahora, que llegas a o... las 5, sale el bicho, te spawnea el otro robot, juegan dos robots mono y evoluciona toda la mesa. Claro, y... sí, sí. Mono son 10 también. Ya, si fijas, son 10 y puede forma... partir de 5 sí. el turno. Sí sí, 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 es eso, es verdad. Ya, pero también es que el mazo ese de mono está completa y totalmente encarado a ellos, a las evoluciones. Aquí no solo estás en evoluciones, también tienes que eh, alimentar a, a Castel. Y no todo lo que alimenta bien a Castel tiene evoluciones, ¿vale? Que tienen las hadas, viene que te tal. Mm. Pero, no sé, es, es, veo más fácil el pensar alrededor de Castel, en, en la sinergia que tenemos actualmente en los mazos, que en, en que sea tan rápido esta seca como es el mazo de mono cuando quieres hacer la activación, de que ya entras el mazo del otro vale. y ya ahí empieza la, la catombe. Bueno. Yo creo que algo, Mira, se, que algo se puede hacer. Que, que evoluciona en gratis tenés el hechizo que baja helada con uh -huh. Evo. ¿Sí? El bicho que te da el hechizo que baja helada con Evo. Uh -huh. Tenés la, la princesa hielo, la Frostborn. Seca. Tenés Aria con su token. Aria también, claro. Es verdad, el token de Aria. La Briar la Maiden evoluciona gratis ella. Uh -huh. Sin gastar Evo. No es tan difícil llegar a ti, realmente. No, no, no. Sobre Yo... todo porque son Evo gratis. EVO, Evo gratis y por uno. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser mejor que ahora es. Y eso ya es, eso ya es bastante. Y aunque salga con, con asaltos, te vale. Porque la gran, el gran problema que tenía, que tenía esto era que no tenías. No, no tenías te asaltos. Asalto. Te faltan asaltos. Desde, un asalto que se más. Fue, uh -huh. desde que se fue Plumeria, está sí, como está. Sí. Ya, eso, eso es lo mejor de todo. El que tiene asalto ya de por sí. Y al fin y al cabo es muy fácil que como mínimo sea un 3-3 con asalto. Sí, porque como evoluciona siempre, mínimo es eso. Bueno, con asalto no, pero me he explicado mal. <laughs> bueno, vamos a ver la siguiente. Que también tiene sinergia de, de evolución. que evolución es la palabra clave de la mini, literalmente. Elfo del la Vendaval, gracia. Osco. Por 3, un 3, 1, embestida. Es tipo máquina, ¿vale? Pues... Ojo, ahí está. Quizás sirve para algo que sirva tipo máquina. Quizás no. Ofensiva. Desde, agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de clase forestal al azar y restaura un PP. perludio, Si ya has jugado dos o más caras durante este turno, evoluciona. Sí, otra carta que evoluciona. Y encima, si está evolucionado, puede atacar dos veces y activar la habilidad de... De agregar y restaurado dos veces, si sobrevive, ¿vale? Tiene muy poca vida, así que es difícil, pero puede darse el caso. Así que tengo una carta de recuperación, evolución automática y robo. Bastante buena por el coste. ¿Qué te parece, Nipresto, a ti? Esta cartita. A ver, eso de que tenga poca vida, estamos hablando de forestal, al fin y al cabo. Uh -huh. En forestal tenemos debuffos de estos que son súper estúpidos. E incluso puedes tener a bichos en delante que no tengan poder de ataque. Entonces. Eh, esa sería la única forma, pero claro, es que el al evolucionar tiene 3 de culo, uh -huh. eso puede llegar a matar cosas eh, Vale que tener dos cartas antes de él, para que tengas la evolución gratuita Te retrasa un poco en los turnos y ya estás pensando en turno 4, en turno 5, etc Pero si tú vas segundo y lo juegas en, en, en el turno 4, tienes... Te cuesta, te cuesta es, como las, es como las gemelas Al fin y al cabo, te estás robando dos cartas Estás recuperando dos PPs Lo único que no tienes es las curas Pero es que estás hablando de que es esta carta Es como un Kiri, ¿no? Realmente Que te da dos cartas y que cuesta un PP al final Exacto, sí. y, no, y no dependes tú de hacer eh, La evolución mm -hmm. Utilizando la otra pasiva Que es de jugar dos, cosas, dos cartas antes Así que tiene, tenemos esa pequeña Mini sinergia en el sentido de que Cumple la función de las gemelas y del Kiri pero con otra mecánica distinta Así que sí. pensando en el tema de las evoluciones Pues esta sería una opción en ese sentido Porque imagínate, juegas al Kiri Por poner, juegas al Kiri Juegas cualquier otra cosa eh, Y has jugado dos cartas, este lo, lo juegas en la mesa Te ha costado uno al final De hacer todos los tradeos uh -huh. Estás haciendo muchísimas acciones por turno Y con eso te puedes buscar a Mei te Y muchas cosas más Entonces, esta carta está muy Muy bien, sobre todo pensando en la Mecánica de seca Fuera de la mecánica de SK, a lo mejor también sería utilizable por el hecho de que es un tutor. de Bueno, tutor no. Es una carta que te roba cartas y te uh -huh. devuelve a PES, a PES, Por lo tanto, estás reduciendo el coste final de la carta esta. Y al fin y al cabo, que da gusto. Tiene 5 de ataque. Uh -huh. Está muy bien. ¿A ti qué te parece esa? A ver, está bien por la comparación que dicen con Kine, ¿no? Al final el problema que es que tienes que gitear doble sí, no ya tal. Pero si sí puedes gitear eso, son 5 a 2 bichos, robas 2 y... y te cuesta uno Vaya. El tema es eso, que de, debo... Está el Damián, pero... Es verdad, malo. también está Damián. <risa> <risa> ya, pero bueno, Damián es como un poco ejecutivo, la verdad. Lo otro que tiene que es buscable, ¿no? Al ser máquina. Ah, hacemos ser máquina en buscable, eso sí. Eso sí es positivo. No, o sea, hasta hasta mm. Un complemento Habrá que ver si sirve en algo ¿no? bueno, una Buena carta La verdad Bueno, pues vamos a la clase Imperial Tenemos aquí a Nathnaut Reina suyugadora. mirarla ahí en su, en su trono, ella sí que sabe Coste 5, 5, 5 Cada vez que una carta Enemiga es destruida durante tu turno inflige 2 de daño Al líder enemigo Máximo 5 veces por turno, así que podemos llegar a 10 puntos de daño si limpiamos la mesa entera, ¿no? Pero el odio agrega una orden autoritaria a tu mano, resta X de su costo e invoca X esbirros despótico en el tablero del oponente. X es igual a la mitad del número de veces que han de nuevo evolucionado tus combatientes durante esta partida. ¿Vale? Así que si evolucionamos mucho, llenamos la mesa de bichito. Que ahora veremos que es positivo para nosotros. Primero vamos a ver la orden esta, se elija dos cartas del tablero del oponente y destruye el resto de cartas enemigas. Esta carta puede ser jugada si hay dos cartas elegibles en juego. Una Naut, reina subjugadora aliada al azar, evoluciona, así que con esto eh, podríamos evolucionarla, limpiar y hacer un poquito de daño. Y lo que he dicho aquí del bichito que es positivo es porque nos cura al matarlo. Eh, es un bicho que invocamos en el tablero del oponente, así que son bichos para el oponente, que puede ignorar el poder de guardia, no puede atacar a Nandnaut, su reina, su jugadora, <laughs> y cuando mueren te curan a ti, es decir, al dueño de Nathnaut, al que le curan dos puntitos de vida tazar. no solo haces daño con la habilidad de Nandnaut, sino que también al matar a sus súbditos recibes curación. Así que tenemos una capacidad muy alta de limpiar la mesa, recuperar vida y hacer bastante daño en un solo turno. Eso sí, son costes bastante altos, ¿vale? A no ser que hayamos evolucionado mucho, entonces eh, la orden pues saldría muy baratita. ¿Qué te parece, Nipper, esta carta? Muy larga, ¿eh? A ver, eh, han querido mantener la esencia de lo que era Nahat, eh, ¿Sí? pero pero se han fumado un puro a la hora de escribirlo, porque han dicho... Esta, esta expansión y sobre todo la mini expansión tenemos que poner la palabra, la palabra evolución donde sea del texto. Vale, pues ¿cómo va esta señorita? No, no va a evolucionar porque pagues más y todo lo demás. No, no, no. Va a ser una carta que tú la juegas y después evoluciona tirando un hechizo. Uh -huh. eh, muy bien. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. A ver, a ver, no tan malas. Cosas muy buenas y cosas medio malas. Eh, digamos que su coste ahora mismo... Eh, es una cosa que a lo mejor podría preocupar por el tema de que Imperial ahora se está enfrentando a grandes gigantes delante de él. Entonces no, no puede andarse ahí pensando de no, es que voy a jugar cartas muy, muy altas de coste. A ver, ahora mismo tenemos Imperial de, de, de Arbolitos que funciona. Pues, eh, tiene que competir contra esa gente y no es fácil. Mm -hmm. Y tenemos aquí estas evoluciones que depende de interactuar con la mesa del rival. La mesa del rival es interactuable. Es una cuestión que hay que tener en cuenta, porque hay muchas cosas que es entran en la mesa y te molestan ya. Ya han cumplido con su función. Entonces, ahí está mi pequeña duda, porque ella depende de ganar la mesa y uh -huh. mantener ese ya en la mesa. Y uh, aunque tú le todo eso, traías contra uno de esos señoritos, de estos de tal. Uh -huh. eh, muy bien. Él le sigue haciendo daño. Y ella no tiene el núcleo al final del turno que tenía la versión anterior. Porque no vas a limpiar la mesa al 100% solo con ella. Va a quedar alguien siempre de la mesa del rival. Queda, a ver, con el siso dejar dos y con el trade de ella mataría uno, ¿no? Entonces te quedaría un bicho, ¿no? Exacto. Pero le queda uno a él, al uh -huh, rival. Uh -huh. Antes podías llegar a limpiar toda la mesa. Eh, esto además es incontrolable en la cantidad de bicharracos que le puedes poner al rival. ¿Vale? Que tú cuando los mates vas a hacerle daño y te vas a curar. Porque sí, te vas a curar cuando... Porque has invocado muchos. Entonces esta sería como una carta de sustain, básicamente. Uh -huh. eh, no la veo como un finisher. Porque en esta clase no la veo a ella como un finisher en este sentido. Pero es una fuente un pequeñita de daño que puede estar ahí. Sobre todo si el rival juega bichos o cosas que sean destruibles. Pero más... no sé, no sé. Eh, tiene un potencial interesante. Y puede llegar a hacer 8 de daño en un solo turno. Uh -huh que eso diría que es la, el mayor beneficio de la carta por todo lo demás pues a lo mejor su coste le echa un pelín para atrás sobre todo por el, el entorno en el que estamos ahora mismo pero no, no deja de ser buena a ti qué te parece esta carta ¿sabes? Esta carta tan tan larga no sé para qué queremos limpiar mesa en este momento pero bueno pongo que... el anahato tenía más sentido la anterior Primero porque siempre te costaba 6 y punto. Mm. Incluso puedes jugar por 4. Que te, te incluso te aumentaba el rally por los tokens que, que le ponían, ¿no? Mm. Esta es un poquito rara. Es rara. Cura, hace daño, pero... Siempre sí, hay que hacer Evos. Y tienes que tener... Muchas eva para, para que sea eficiente, ¿eh? Muchísimas. Cuatro Evos, diría yo. Sin sí, no. 4 evos no la veo. Yo. 8, mm. porque jugar. es la mitad lo que veo. 7. 7. Redondeadas arriba. 7, sí, ¿no? Con 7 evos llevan vale, 7. Sale, sale por 0. Sale por para tener 7 ya va a tener más PP, o sea que realmente. Uh -huh. Exacto. Estás 5 EVO para que te cueste 6, ¿no? Entre ella y el token. Sí, totalmente. O sea, ¿para qué, no? Limp eh... ¿Hace, puede hacer 10 de daño por turno. No sé. No sé. Yo no sé si se puede hacer un. TK con esto y un bailo con asalto, pero... Muy, mucha pena. Ver, es verdad que sí, se aprovecha bastante el tema del curarte y hacer daño, ¿no? Uh -huh. Podría estar bien, sobre todo para hacer setups, el quedarte fuera de rango y todo eso. Sí, un mazo muy defensivo, muy control y que te haga un OTK de alguna forma, eso, lo entiendo yo. No, no tanto, sino... Sí. O o es Evo si un, es normal. ¿no? sí, si ya está, ¿no? Y en un turno metes esto, le metes mucho daño, ¿no? Porque tiene Tiene un par de bichos, Después le metes tres más, le matas todo, ¿no? Se come 10 de daño ahí. Tampoco es tan difícil hacer esto, ¿no? Tienes varios cebos, el otro tiene dos bichos. Yeah. De hecho, rompe cartas, ¿no? Rompe cartas, puede romper amuletos también. Sí, sí. Rompe, rompe cualquier carta rompible. Sí. Incluyo, incluido, por ejemplo, si tuviera ahí amuletos. también, o sea, se también. rompe todo. No sé no si hay algún amuleto molesto. A ver, los únicos amuletos que no podrías romper serían los de, los de ritos. Sí, porque no se van romper, claro. Exacto. Y... ¿Qué iba a decir? Y le bajas que si 10 de vida y le pones en un, en un compromiso, mientras te curás vos tus. Sí. En este, en este caso serían 6 de vida. No está mal, pero... Ya está. Es lo que tiene. Uh -huh. No sé, es curiosa. El primero es nat natural, ¿no? Sí, el otro mazo es mejor. Eh, Estas cartas salen mañana, gente. Mañana salen las cartas. Vamos a ver. La fortaleza... <laughs> mucha gente indignada por esta carta. de, En plan, ¿por qué sacan esta carta? <laughs> mucha gente, por <a> <laughs> O sea, ya, ya mucha gente, ¿eh? <laughs> Hay alguien aquí. No, no la leí, la voy a leer por primera vez. <laughs> la va a leer, wow. Fortaleza conquistadora. ¿Cómo podemos odiarla? Por si 7 Soldado y máquina. Cada vez que otro combatiente en máquina aliada es destruido, roba una carta. Preludio invoca 4 robots de producción, dichos combatientes evolucionan. Vale, esta es una carta que podemos hacer un montón de evoluciones, eso sí, pagando un montón, vale, 7. Y también sirve para hacer evoluciones rápidas. Si ya puedes evolucionar, puedes usar atajo. Atajo 1, invoca un robot de producción y evoluciona. Básicamente es, es un super evolucionador. Si vas muy lento en evoluciones y quieres hacer alguna mecánica de evoluciones, como la anterior, que necesita montones de evoluciones. O simplemente por uno. Es un, un Evo muy barato. Realmente coste uno, un 1-1 uno, uno Evo. Está muy bien. Como atajo está bastante bien para un mazo de, de eso, de evoluciones. ¿Qué te parece a ti, esto Este pedazo de fortaleza gigante. A ver. Eh, es Birn para Imperial, básicamente. El, el atajo es lo único que me interesa el texto de esta carta. Sí. Y el, el atajo no es malo, en verdad. Por uno, estás teniendo un vínculo y te estás quitando esta carta de en medio y ya estás consiguiendo ya una primera evolución. Esto pues puede acelerarte incluso las bailarinas y cosas por el estilo, que necesitan otro que esté evolucionando antes en la mesa. Así que podríamos estar revelando que en turno 3 estamos aumentando el número de evoluciones que tenemos en, en nuestra mano rápidamente. ¿El impacto real de esto? Pues, como no sea por el tema del vínculo o por una respuesta rápida al principio. Por problemas, pues no sé yo, la verdad. Esta claramente está para apoyar la otra, pero es suficiente, no lo creo yo. A ver, Imperial puede evolucionar mucho, eh. Tiene cosas que evolucionan muy, 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 muy baratas. No sé un Imperial full evos, ¿cómo puede funcionar. ¿A ti qué te parece, Sai, esto? Más a vos. A ver, por una evolución gratis está bueno, ¿no? Seguro, creo que nadie discute eso. Yo creo que son muy buenos, sí, sí. activos Pero por 7 siete, por es siete una mierda. Por 7 ¿no? es bastante injugable, ¿no? No se puede reducir de ninguna forma actualmente, ¿no? no, no. Para hacer esto. Por 7 es, car es carta de arena, literal. Por 7 es carta de arena. Sí, básicamente. Y no sé, cual, ver, el, el, también. El otra, cosa, otra cosa que no hablamos de los decks de Evo, que perdieron a Alice. O sea, el tema de robo está ah, no. Es verdad, movido. pero a, a Alicia no está. Uh -huh. Uno de los problemas de jugar, Evo. O sea, Grimnir... Sí, pre Grimnir. preferís vender el Grimnir y traerte de nuevo la... Desde luego, desde luego. Alicia era muchísima. Alice, así que... Sí. Es verdad. Parece que no, pero esa, ese robo que da Alicia se nota muchísimo. Bueno, es una evolución es muy barata. Parte. Es buena carta. Es buena, una buena carta. carta. Si quieres un mazo de avos, por lo menos este tipo de carta ayuda. Ah, y el atajo está tan no, separado la... de su puesto original que es que separado juego. Está hecho a posta. yo creo que lo han hecho siendo en serio. Lo han puesto tan alto para que esto se use por uno y ya está. Eh, sí, no. y no lo han puesto nueve o 10 por, por no saber dónde es por si En alguna partida, en arena, como dices ahí, en arena que sirva. Bueno, bueno, vuelve Vincent. Ha vuelto Vincent. ¿Carga? Gracias. Sí, aquí está. Míralo. El preludio agrega unas palabras est eh, estabilizadoras a tu mano. Pues el hechizo de Vincent que era un silencio, pues sigue siendo un silencio. Carga mágica resta uno del costo de esta carta. Todos los combates de enemigos pierden todas sus habilidades. Los cambios ya hechos a su ataque y defensa no serán revertidos. Vale, es un silencio que eventualmente Puedes tirarlo por cero. Silencio en área. No, en Shadowguns los silencios no han sido nunca gran cosa, pero oye, puede ser muy interesante tener un silencio por cero. Que hay algunos mazos que están jugando el silencio por dos, ¿eh? Así que esto puede llegar a ser por cero. Si juegas para el boost, te puede llegar a venir bien, bien. Evolución. Tu líder obtiene la habilidad, si es la tercera sexta, de novena, 12, 15, 18, 21, vez que juegas una carta con poder de carga mágica durante esta partida, es Solo se hace durante esta partida. si, sí, los daños son limitados, ¿no? Caos, ¿no? Siete activas, Siete activaciones limitadas. Inflige da de daño a todos los enemigos. Líder y combatientes. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida. Y no es acumulable. A ver, pega la cara. Y da burst, ¿no? Da burst y limpieza de Supongo que eso debería ser positivo. Eh, que tengas que hacer esto Evo eh, y ya está en un mazo de Spellbus, no se va a ser lo mejor del mundo, pero si luego vais tirando limpieza y pegando a la cara, puede ser interesante, ¿no? spellbus tira mucho hechizos sobre todo ahora que tenemos Mazer. ¿Qué te parece pero el Vincent este? ¿Lo va bueno? A ver, no es malo. Me parece que el, el anterior directamente era imposible recrearlo. Porque era dependiente de los amuletos y. Y montarse en los caballos, en los coches y todo lo demás para sacarle partido de verdad. Eh, este es más sencillo en ese sentido, de... porque tú vas a tener un montón de cartas, lo juegas nada más, puedes evolucionar para que eh, como mucho pierdas el que pone el tercero, eh, la tercera vez. Eh, uh -huh. Y después a partir de ahí, cada tres, vas a hacer daño gratis. Con uh -huh. acciones que tú ibas a hacer ya de por sí. Eh, consumir un turno entero para él Para conseguir esta pasiva A lo mejor eso es lo que de verdad Es lo preocupante de la carta en sí misma Porque todo lo demás eh, uh -huh. Pinta curioso, el hechizo cuesta mucho Eso sí, estaría muy bien que él a evolucionar eh, Descontara el, el coste del hechizo ya que te lo da de, de A ver, si eso se des cuenta con el palbus. Ya, pero digo que El mero uh -huh. hecho de que tú ¿Sí? lo juegas a él Te da el hechizo de coste 5 Si lo evolucionas que descontara algo bueno. Aunque solo fuera al, al, al hechizo. Pero bueno, en sí mismo no está tan mal. Porque estamos hablando de que es carga mágica. Al fin y al cabo. Pero sobre todo el tema es ese de que son acciones que tú ya vas a hacer. Lo preocupante es si vas a querer perder un turno. Sobre todo yendo primero, el turno 5. Para ello. Mm -hmm. Ahí es donde está la duda. Porque estás esperando mucho. Eh, cada cada, si usas más de 3 hechizos con carga mágica antes de él. Ya es daño que vas a perder a partir de ahí para el resto de la partida. Hay siete activaciones, son 14 de daño en total. Entonces, no sé, no sé. Eh, la preocupación es esa, ¿en qué momento, si, si al momento de jugarlo, te sale rentable de jugarlo? Una vez jugado, está muy bien, porque todo lo que tienes en este mazo, hacia de cabo, si es carga mágica, todo funciona con él. Pero claro, esa es mi duda, si va a haber una ventana o oportunidad en la cual jugarlo sea rentable y no te comprometa el resto de la partida. Vale, ¿a ti qué te pareces ahí, el nuevo Vincent? Eh, Necesario, bastante. Uh -huh. eh, en Spellboost, quieres ganar con Miser. Y esto no te recorta la cantidad de Miser, entonces vas a necesitar igualmente dos y con dos ya podías matar, entonces. Sí, esto ahí dice. De... Sí, dice con que haga varias activaciones, pues siguen no sí dando dos Miser. No. Y encima hay que hacerle voz. Eso es muy malo. Debería ser y esta, por lo menos, yo sé. No sé, en una carta de 2024 a lo mejor, ¿no? Sí. O que no cueste todo el turno. O que cueste dos PP. No, cuatro PP. Es que no entiendo porque la idea no es mala, Si la carta está la idea no es mala, está, está mal hecha porque no, no no sirve en el juego por los costes. Y el efecto pero bueno ah, así que la evolución manual está muy bien para limitarlo el cuando tú lo juegues o que le, o que que le hubieran explicando. puesto spell boost y que cuando tenga no sé pues qué limitarlo boost, para está. limitarlo para dos de área cada 25 hechizos que tiene <laughs> sí sí es un poco estúpido pero bueno después limiten la quimera a ver si limitamos algo que va a claro, claro, claro claro uh -huh. vamos a limitar esto que no se va a jugar maravilloso una pena, eh, porque la idea, la idea está curiosa esta carta. Me, me parece mejor incluso la antiguo. Es que te iba a daba mucho hechizo. El antiguo es que era muy. Me parece mejor era la difícil de controlar. Es que las, que. las que me parecen peor que la antigua es que están mal hechas directamente. Porque pasa mucho tiempo. Relay chamán Espiritual. Pues por 7-1-1-6 con asalto y guardia. Materialización invoca esta carta al comienzo de tu turno si X es 7 o más X es igual a tu reserva consumida durante esta partida si esto es una carta para ritos así que si hemos consumido muchas reservas pues vamos a tener un 1-6 que va saliendo del mazo y todo eso tiene guardia por la mano yo qué sé no pega mucho si la jugamos de la mano gastando los 7 PP que es bastante gana más X más 0 que es el número de... De símbolo destruido. Símbolo de tierra destruida. Bueno, me parece súper caro. No sé si quién va a poder hacer eso. Bueno, por un guardia ya no sirve. Y el atajo 1 que está un poquito mejor, entiendo. Atajo 1, restaurado defensa a tu líder e invoca una esencia del planeta. Bueno, una curación pequeñita. F básicamente es una carta que nos da un poquito de curación y un poquito de defensa gratis. Uno guardia cuando la partida está un poquito avanzada. ¿Qué te parece ni para esto? La materialización me parece una castaña como un templo. O sea, ¿a quién demonios se le ocurrió de que sea un un preludio lo de ganar X? O sea, antes estábamos hablando de que las cartas anteriores si sí eran mejores que las nuevas. Mal. Claro. Pero es que estamos hablando de que la anterior era la que hacía los TK. Y esta es Hola, aparezco del mazo, ocupo un hueco y son. Soy un 1-6. ¿Qué tal? O sea, no. Hasta, hasta te cuesta quitártelo de encima. ¿Qué tienes seis de culo? Yo espero que se hayan equivocado o sea, al poner el texto. Está igual en inglés. Eso es lo Como que me Por preocupa. eso digo, espero que se hayan equivocado al poner el texto, pero me parece que no. ¿A ti qué te parece ahí esto? ¿La ve algo salvable? Sí. No, no entiendo por qué la gente quería que ganen el ataque. O sea, ¿quieren un murciélago por cero o cómo? <laughs> Ah, okay. pues, a mí no a saben vez. lo que piden. O sea, ¿quieren que, ¿quieren si, que gana, si ganas el voltaje, Por... te lees muy roto. ¿eh? Pues... ¿Quieren, que, ¿Quieren que Ritos ah, le haga mayor. turno 5, turno Riley del deck pegando 40 más un golem pegando uh -huh. 40? Uh -huh. ¿O oh, cómo hacemos? Uh -huh. <laughs> Esto es... Sale del deck un daño muy bonito y un uh -huh. guardia enorme. Atajo. Nos curamos. Uh -huh. Y encima eh, es, eh, es el poner la, la esencia esta, ¿no? Y si la jugada de mano es un murciélago de ritos, ¿qué más quieren que haga? La, la pobre. Ah, <laughs> tú dices que, no que no está mal, ¿no? Pega bastante ah, daño ¿eh? y, y tiene una buena ah, faceta el de defensa. no está. Está, mal está. lo que pasa es que. Lo, no, lo, lo otro es verdad, de, que lo de, otro de sería romper ir. el juego. Si sí, directamente saliese un, un turno 5, un 7 o un 7-6, asalto, guardia, sí, eso está roto. Pues además sacas varios, saca uno y al siguiente tú no sacas otro, si no lo no has sé. matado. A ver, también eh, muchísima gente querría que fuera lo mismo que el anterior, eso lo que cambian de los árboles por los, por los ritos de tierra en el texto, ya está. Y aparte Pero la sí. otra, la otra primero era mala, segundo era con árboles. Sí. Ya, por eso. <laughs> Esto está bien. La otra vez es que es que era antisinergética del todo, porque no querías robártela y tenías que consumir revueles que te dejes robar. Eh, de hecho, probablemente la, la uses en Spelbo esto, así que ni siquiera salga del deck. Ok, es verdad, <laughs> esto en Spelbo está muy bien. Un atajo una de color. Sí, de por sí, sí. sí. ¿qué hechizo jugabas? El que te roba carta de rito. Uh -huh, es verdad. Que esto ni siquiera te lo robas, así que está bien. Y jugabas golem. No, probablemente ni la saques porque no vas a llegar a 7. De... Y te llevas el curador, me invento un, un sigil. A ver, la verdad, es que, la verdad es que para lo, lo que lo que hace defensivamente gratis, está bien. Y el atajo me gusta. Y si en algún momento no puede usar, usarla para ganar la partida, no está mal. La veo, la veo como un complemento bueno para el mazo. Sí, yo, yo creo que le la, 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 he mucho hate. Cambio mi opinión. Pobrecita de relay Bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, pues vuelve drache. Y la gente dirá, bueno, vamos oh, más bufaos para dra más drache con bufaos. <laughs> no, <risa> vuelve drache, pero la han convertido en algo raro. Vamos a leerlo. Absorción. Combatiente de clase dracónico con un costo original de Sito más. ¿Vale? Esta mecánica que se ha popularizado últimamente. ¿Qué pasa? Si la primera, la primera vez que absorba... Que absorbe, te da un golpetazo explosivo. cada golpetazo explosivo? por el token que daba este muchacho. Bueno, que sigue dando, ¿no? Un combate de clase dracónico de, de tu mano, obtiene más 2 más 0, e inflige 2 de daño en combate. De nivel de azar. Decir, no nos sirve para bufarlo, que luego veremos que tiene utilidad. Si en la segunda vez, rampea. Es decir, estamos cambiando una carta de la mano por un rampeo. Sin gastar sin gastar papeles, además. No es como un oráculo, no, no. Comes, rampeas. Y si es la tercera vez, roba dos cartas. Y estamos cambiando una carta de la mano por dos cartas. Así, realmente su habilidad de absorción son bastante decentes. ¿Vale? Sin, sin ver lo que es el bicho, ya la habilidad de absorción están bien. Y luego, si lo jugamos como bichito, aún tiene investida y prelude, inflige daño a todos los enemigos. Líder y combatiente, X es igual al ataque de este combatiente. Si lo hemos bufado, por ejemplo, con el hechizo o con lo que, o lo que sea desde la mano, pues pega más. Eso es. ¿Qué te parece, Nipper, el nuevo Dracher? A ver, esta carta está bastante, pero que bastante bien en el mazo de, de reducir los costes. O sea, de los de bichos racos gordos de costes y o más. Porque en ese mazo, esta carta es relativamente sencilla de utilizar. Uh -huh. Tú estás rampeando con ella, estás robando con ella, consigues un hechizo que te ayuda a mantenerte un poquito en la partida porque pega dos, y vas cre haciendo creciendo aquí los draches. Eh, los derechos se pueden, pueden estar comiéndose entre ellos. Así que puedes hacer sí, lo verdad. que se hacía, por ejemplo, en Clerical con la profesora, que la profesora se comía a, a la corderita y después otra profesora se comía a otra y hacías cosas. Entonces, puedes hacer eso, puedes conseguir varias veces el mismo hechizo este, dárselos al superviviente y cuando lo juegas en la mesa, revienta la mesa, en general. Y, y el daño no es poco, ¿eh? estamos hablando de que es un gandagoza. Un solo hechizo uh -huh. eh, sin tener que interactuar con nadie. Es verdad. Eso es muy salvaje. Eh, limpias la mesa del rival en caso de que no mataras, pero es que vas a hacer un daño brutal. hablando de este mazo que ya tiene daño de por sí. Uh -huh. Es que llegará al momento apropiado, pero vas a llegar con los rampeos. Y este es un rampeo más que se incorpora a dracónico. Eso es importante. Un rampeo en el que no consumes, no consumes maná. Es un rampeo de coste cero. <laughs> Eso es una. ¡Puta burrada! <laughs> Entonces, esta carta va a entrar Aunque solo sea por el rampeo ese Si tienes cartas de coste 7 o más eh, Obviamente, el mazo ese va a ser el apropiado Porque no todo el mundo lleva El mazo lleno de cartas de 7 o más Para darse a las de comer a este hombre Pero en ese mazo 100% la veo Por el daño que tiene, por la sinergia que tiene Con el propio mazo eh, Y que su rampeo de coste 0 uh -huh. Eso, eso no, tiene, no tiene sentido Muy interesante. ¿A ti qué te parece, ahí? El nuevo Dragon, ¿no? A ver, eso es el mismo que el aquel dragón que sí, teníamos sí, 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 ya, ¿no? Sí, sí, que sí, sea me, lo mismo. Me, me igual. Eh, o oh, igual es mejor, pero... Sí, es mejor, es mejor. La versión mejorada, ¿no? No sé, supongo que sí, si lo vas a poner en el Big Dragon y poco más. Eh. O sea, te ayuda, pero ya. Es que es eso, no, no hay mucho más que decir. Te va a ayudar al DX y... Sí, lo y más te vale que funcione. porque... Mm. Tampoco sí, que pega. tenga daño te ayuda mucho porque va a pegar lo mismo que pegaría un, un Tarasque o el otro o el, el de 10. Sí, bueno, pega, otro, pega un, uno más, ¿no? Pega si uno un más. Buffo, más sí, que es que por 3 sigue siendo 21. Sí. sí es lo mismo. Entonces ya, ya está. Uh -huh. pero, ten en cuenta que puede llegar a ganar hasta más 6. A ver, si le metes doble bufo, ya por dos veces ya sería sí hace el 20, claro. Pero ya sería con doble bufo. Habría que ver. Y... y esto hay que, hay que contarlo con la carta que viene después. Exactamente. Suerte jugándolas las dos juntas. No, Mucha no, no, suerte. No, el quería, coste ya está. quería llegar hasta ese punto. ¿A quién, le, ¿Quién le reduce el coste? La carta esta de coste 7, que reduce toda la mitad. Claro. Eh, pero si ya jugaste esto y, y funcionó, ganaste. <risa> no <risa> necesitas hacerle un combo. No, pero digo que en caso de que no, jugándolo a él, ganaras, tienes o te con esto. Sí, bueno, bastante. Bueno, aparte del OTK, ese. Hay cartas que se pueden jugar con. Que tienen sentido con esta carta. Dracomorfa mecanizada. Coste 2, 2, 2. Preludio, elige un combatiente aliado de clase dracónico de con coste de original de ese más. Si dicho combatiente tiene poder de preludio, es esto de acción. Y efectos que permite elegir su objetivo, dicho efecto se activa una vez. Básicamente, eh, activa el preludio de un combatiente que hayamos jugado. ¿vale? de a máquina, así que será un preludio potente. Una tarrasca, Drache este. Si lo hemos reducido de alguna forma. Y hay algunas cartitas también interesantes que podremos hacer algo. Cosa interesante es que tipo máquina. Así que es más fácil de buscar. Por si queremos hacer algún mazo combo con, el, con la dracomorfa. No sé si se puede hacer algún mazo combo. Estas cartas siempre dan pie a mazos combo. Eso es lo que tiene. En esta carta tan específica. Siempre dan pie a eso hacer un mazo combo, claro. Lo mismo incluso ahora no se nos ocurre. Pero eso pero puede es pasar. ¿Qué te parece ni esta? A ver, tiene, tiene sentido, obviamente, en el mazo este de Big Dragon. Y eh, a ver, en sí misma es una carta que está muy muerta. Hasta que puedes jugarla con su combo. Si no, no vas a jugarla. No, uh -huh. no aporta nada más en la partida. O sea, es un 2 2 por 2 que no hace absolutamente nada. A no ser que vayas a intentar ganar la partida con ella Y para eso tienes que haber jugado antes Otra carta que tenga ese preludio Que tú tanto quieres Entonces mmm, Es una carta de esas de Vale, está en mi mano hasta que llegue el momento apropiado Puede ser comida para el otro uh -huh. Pero no podría porque no tiene el coste De apropiado, así que Estamos con una carta totalmente muerta en tu mano eh, llevarse está, Ahora, eh... si como, puede llevarse una copia. A ver si es un mazo como para llevarse una copia. Es tipo máquina, la puedes buscar, no mm. por ejemplo. Tiene esa ventaja que quizá. Sí, ese sería el sentido. Por eso digo, de que no es una carta como para tener muchas copias de ella. Porque tiene una función muy, pero que muy concreta. Y en ese caso, a ver, estamos hablando de. ¿Qué hacemos en, este, en el mazo de dracónico grande? Eh, cuando jugamos a la carta que reduce a todo, esta desaparecería del mazo. Tenemos que tenerla antes de que eso suceda. Mm. no, directamente para que la llevas. Ahí está mi, mi, mi duda en ese sentido. Es buena si logras hacer el combo, pero tienes que robarla, tenerla en la mano y después reducir el coste a todo el mazo. Mm. Que es cuando reduces el mazo y tienes más probabilidades de robar cosas que te interesan. Sí. Eh, y para eso estás consiguiendo robarte una carta que no hace nada hasta después de esa acción. Sí. Es como un poco antisinérgica, es como si condujera al revés. Esto es. Eh, yo que, a, ver, a ti qué te pareces ahí? ¿De veo utilizar esta carta? Decir, de, decir lo tuyo, porque yo la voy a defenestrar. Ah, vale. <risa> eh, <risa> que si esta casa, eh, esta carta realmente si sí sirve, si sí aparece un mazo combo con ella, si no es basura. Pero, pero eso es lógico, ¿no? A ver, definiestra la site. Bien. ¿Alguien revisó la lista de bichos que puede afectar esta carta? Pues yo sí. Bien. Uh -huh. Vamos a repasar todos los bichos que puede afectar esta carta, ¿vamos? Venga. Vamos a ver. Que están en rotación, obviamente, porque no se puede poner esto. Exactamente, no se puede jugar limitado. Bien, tenemos al superpoderoso Dread Dragon. ¿Qué hace el Dread Dragon? Cuatro daños un bicho, suerte. El Storm Scale este, no sé ni qué hace. Cinco daños un bicho enemigo, encima eh, sí, es Target, no se puede. Es verdad, el Dread Dragon, ¿hace Target? Sí, no se puede. Bien, dos que no se pueden. Increíble. ¿Qué mierda es la gárgola esta? En Storm ni siquiera tiene preludio. Bien. El Dormant Dragon no tiene preludio, ¿verdad? No, no tiene preludio. Tampoco sirve. Relic Dragon, ¿se juega en Big Dragon? Ya. Preludio, descarta una carta. Hace target, no se puede copiar. Perfecto, siguiente. ¿La, la Diosa, hace target también, porque tiene preludio destruye un bicho, así que no se puede copiar. Fuera. ¿Qué más? Este bicho de, de Natura. Tiene peludio, si tenés un árbol, 7 años todos los fueron en enemigos. Qué útil, hay uno que hace lo mismo y pega la cara. Es verdad. Y encima en Big Dragon no llevas árboles. Sí. Rola, bien, hace 6 de área. Está bien, y te gana un PP. Supongo que querés ganar un PP más cuando ya tenés 9. <laughs> Pero también si ve de área, bien, en vez de pegar 6, pegas 12, supongo. Supongo que sirve, pegas 7 y en área. ¿Qué más? El Tarasque! es mejor. el mejor. Con decir que el Tarasque es el mejor. Me da 7 la cara. Perfecto. Después tenés el dragón eléctrico. Este, que no sé lo que hace. Preludio de 5 años, un fallo enemigo. No se puede porque es Target. Fafnir te da el efecto de líder, ¿no? De preludio. No, hace 8, bien, puedes hacer 16. Wow. Supongo. Supongo. Y le da al líder el efecto. No se lo puede dar dos veces porque no está queda Bien. Uh -huh. Siguiente página. Cuando cargue. Muy desesperanzado, ¿eh? La comandante, la comandante sirena. Te baja otra sirena más, supongo, si lo querés. Y le das wow. dos al oponente. Wow. El boracius El boracius está bastante bien. Cuesta 10. Suerte jugando los dos. El dragón degenerado, ¿no? Porque hace target. Y el lowly está bien porque pega el 7 en área. Pero cuesta 10. Mm -hmm. Bien. ¿Me pueden explicar con quién mierda lo quieren usar? Mm -hmm. Como no hagan un deck meme de con Tarasque. Me. me, contarás que? me Sí, hacerlo, hacerlo. mejor que le encontré. Lo que encontré con Tarasque fue, y el amuleto, ¿no? Este que hace doble problema. Fue hacer el Tarasque saliendo del deck, porque sale del deck, sí. y uf, no sé cuánto, y tirarle tres de esto, un decir que eso es lo mejor que encontré. Es <laughs> verdad. Sí, un mazo totalmente. Sí, sí, el tarasque, porque jugar con los costes 10 te dicen, no, pero la de descortaste con la diosa. Si descontaste con la diosa con este de ganaste. Sí. da igual no necesitas este deberías bicho Le de dos bichos del otro y se muere sí es que es verdad sí 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 es sobre ganar para qué Pues no, sí, la tarasca es la, en la, uni, en la única buena de todos eso es, sin depender de una mecánica como, como la que estamos hablando por el, lo que has dicho tú de que entras del mazo pero sí que en su texto lo de preludio es decir en Tarrasca, en buff dragon Meter tarasca y sacar daño extra con este tipo a la tarasca o algo, ese es lo más efectivo que entre a la terrasca, la evolucionas y entonces haces esto. <laughs> la forma de que se si hubiera jugado esta carta es que el, el Drache costará 8, cuesta 9. Sí, sí. ¿Cómo mierda lo juego? <laughs> es verdad, tío. Uh... <laughs> es que hubiera sido el combo muy fácil. Claro, ganar al juego, es ¿eh? la idea. ¿Está para eso, ¿no? ¿Para qué mierda es un combo? Imagínate claro. que Poseidon costará 9. ¿Cómo mierda con Poseidon más un, hijo de puta? Está para eso estamos, combo. Estamos hablando, estamos hablando es verdad, de un combo tío, porque... que ya cuesta 10. Que costaría 10 si costara 8. Si costara eso lo podían sí, pues, haber sí, pues, hecho sí, pues, perfectamente. Además, son salió junta. Es que han dicho, no, no, no vamos a hacer eso, que va a estar muy roto y hay que nerfearlo. Así que ya está. Esto, esto es lo que digo yo. Esta, esta carta conduce al revés. O sea, tengo un mazo de ellas, desaparece. Y, y la quieres después de que eso suceda. Es de Pues... Es mal. Mal. Vamos mal. Vale, pues vamos a la siguiente. Vale. Si es que lo que dices, ahí, si tú das cuenta, si ya has descontado toda la mano con la diosa, posiblemente acá no la a partir con la jugada que vas. Deberías. Es que si no... O sea, entre descontar esto y descontar otro lowly dragon, es lo mismo. Sí. sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, al final es lo mismo. Bueno. soy que este indignado de que Cian no haya metido mi tulina setus. Bueno, somos tres, bien. visto? seis eh. como seis más. Eh. Bueno, tenemos a Caguero, espectro viviente. Por 2 -2, dos, puntos dos, 2 eh, y cinco más cartas con poder de última voluntad. Han sido destruidas. Durante esta partida, obtiene poder de embestida y golpe letal. Última voluntad, agrega un destello del alma a tu mano. Vale. Mm, 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 mm. Aquí está el destellito. Inflige 5 de daño combatiente enemigo al azar. Si 15 o más cartas aliadas con poder de última voluntad han sido destruidas durante esta partida, inflige 5 de daño al enemigo. Básicamente, una carta que con la War, si conseguimos hacer muchísimo la War, al final tenemos un montón de hechizos para matar a, a nuestro rival parecido al caguero original, ¿no? Que te parece vale? ¿Ese, ese hechizo bastante útil. ¿Qué te parece ni para el nuevo caguero? A ver... No está mal, pero lo de ver 15 en Últimas Voluntades me parece como que es muy optimista. Estamos hablando de 15, que son bichos uh -huh. que tienen que entrar y morir. <laughs> Porque, por ejemplo, la gente era... No, con funeral... Con funeral no entran con Última Voluntad, aunque la tuvieran. Entra uh -huh. una carta que se llama igual que ella, pero no tiene la última voluntad y se va al cementerio. Después, si vuelve a aparecer por arte de magia, esa otra carta, como comparte el nombre, pues vendrá con última voluntad si es que la tenía. Pero originalmente, no. Como un funeral, no tienes esas últimas voluntades. No veo yo una partida con lo que hay disponible en la que alguien diga, Sí, voy a llegar hasta 15 últimas voluntades, lo veo completamente factible como win condition. No, <laughs> no lo veo yo como win condition. A ver, es, es una carta muy barata en sí misma para hacer varias cosas. Tiene una posibilidad de conseguir embestida, golpe letal eh, muy fácilmente. Y ya la espada la consigues. Eh, pero hasta que tiene las 15 voluntades no es un finisher. Uh -huh. Y eso es lo que digo yo: de eh, muy bien, es una carta más que entra ahí en los mazos para últimas voluntades. Pero es que la veo muy lejos de poder sacarle un partido al 100% para ganar en los enfrentamientos solo con ella. Así que ante eso, pues hay otras opciones ahora mismo, en negrobante que funcionan bastante, bastante bien. Uh -huh. <laughs> y este hombre no tiene No tiene un tipo. Es, tiene tipo. es una carta sin tipo. No, no es máquina, no es fantasma, no es nada. O sea, es una carta legendaria y ya está Por Entonces cierto. tampoco aporta a las otras mecánicas Que te... conocemos Entonces Por ahí cierto. es de, eh, está curioso Pero no, no sé No sé dónde entraría ¿A ti qué te parece ahí ¿sí, el caguero? A ver, a mí me gusta Porque Primero, no creo que en las war solo a ver, se puede uh -huh. Pero es eso, 15 es bastante para las war solo va Bastante Es bastante, sí y Máquinas carga mucho el Word, ¿no? También. Pero sí, en Máquinas sí. Sí, máquina sí, lo veo. Máquina sí Porque Luel ya son cuatro. Una mesa de... de la... Aenea también. De, de la Aenea son cuatro da. más. Aenea, Magmaru. Magmaru te, te carga últimas voluntades ahí como si no hubiera mañana, el cabrón. Entonces, y, y básicamente máquina. Oh. Con Necro... Con... Creo más está más complicado porque sí, no tenés la, la N difícil, cargada ¿no? nunca. Mm. Pero suelen tener el mismo daño que son las Lubella, Atemi y... y las Viscaria. Entonces sumarlo uno más que empieza a meter daño. ¿no? Sí. Aparte es muy barato y te da siempre el token en mano. Sí, siempre. Sí, es verdad. Eso sí que es verdad. Al morir. Es decir, si lo reanimas o algo, también te lo da. ¿Pero? Pensá que si, si empezás a reanimarlo... De hecho, eh, la... La, ¿Cómo se llama? Las Lubell. Las faunas te dan más caderos. Ah, es verdad, faunas te dan cagueros Tiene una sinergia muy buena. Sí, el tiene esa capacidad. Mm, con Lubel tiene muy buena sinergia esta carta. Pues puede, puede que la veamos, eh. El es que, como mazo, ya es con Daralis eso es que está. Y te ¿no? mete, te mete cuatro hechizos, a lo tonto. Si te ha cargado, te mete cuatro hechizos, te morí. No, no, t totalmente. T -totalmente. <laughs> eso sí te cae, ¿verdad? 5x4,20, <laughs> no, no hay fallo. 420. Y okay. si tiene la, no, la, no, 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 la, la otra, y si tiene la, la, la diosa, tirale otra más. Sí. <risa> sí, <risa> sí, otro Flash sí, y, ya sí, está. Sí, sí. y no solo eso, sino que de... si llevas Lubel, Lubel Evo, son 13, ¿no? Sí. Son 13, dodeto de pum, muerto. Es verdad. facilitan mucho lo O tene. Viscarias, Viscarias ahí. Lubel, Viscaria, y tiene que sacrificar dos. Esto y un Soul Flash, ya está. Viscaria, -huh. Lubel, son. Son eso, 15, ¿no? Sumando las dos. Son 11, 4. Más 5, 20 también. Dos sí. solfla, 25, si te la de esa. Ya está. Es que no es muy complicado. Y que tenga en vez de golpear o si hace muy fácil que, matarlo. Que eh, Pensalo así, 15, Google, 15, 15 es, es mucho. Para sacar a la gente. Sí. sí. Es que 15 es mucho, velocidad ¿no? Velocidad sí, 15 gente. es mucho. Suena mucho 15 ¿no? es mucho. Si llegas a 15, ganas. Claro. Ahí ya no es sí, tanto. Sí, sí. eh, máquinas alargan muchas partidas un montón, ¿eh? A veces. De hecho, máquinas se especializan. En... Ahora en vez de alargarte la partida el infinito, te van a matar. Claro, claro. Es que... te en vez de matarte de aburrimiento, te matan de daño. Sí, sí, sí. sí antes veo, era de claro. Nequeo, prácticamente. Yo le tengo bastante esperanza a Caguero, la verdad. Parece buena carta, ¿eh? Sí. La cosa es si Caguero va a ser mejor que lo que tenemos. Que eso sí es, es el punto que me falta. Uh -huh. Pero yo para mí cumple bastante. Y jugarlas War solo incluso con los árboles no está, no está tan mal pasa sí, que es, hay pocos árboles para Shadow Shadow sí. tiene eh, las neutrales <laughs> fin de la cuenta <laughs> tiene al Wanderer al hechizo que te da dos árboles y a la a la Viridia se la Viridia igual la veridea son la veridea son tres last word, o cuatro sí. depende de cuántos árboles lleve el hechizo son dos last word, y el Wanderer es por un PP dos, dos last word. se ese podría, podría meter en, en, en el de Varalys? ¿Lubel? quizás no sé yo estaba pensando en sí, jugar vas, algún híbrido. Si vas o algo con así. Caguero, sí. Y mm -hmm. con Caguero y es posible los árboles más más lubel para, para centrar el mazo en Caguero en sí mismo. Pero mm -hmm. no sé, veo que es más sencillo jugar directamente alrededor de lubel Sí, está muy bien Lubell. Bueno, esta carta tiene mucho potencial. Es ¿eh? una carta que te da un hechizo que pega 5 a la cara. Encima, Dark Galis tiene sinergia bastante buena con los árboles, porque vas sí. a ser Dark Galis 2. Al tres haces Wanderer y sale la Dark Alice Porque jugaste el árbol y el Wanderer uh -huh. uh -huh. Te sumaste de CD y sale la Alice 3-3 Rush. Ya dice? ahí ya estás generando un word generando sí. otro porque la Alice te vuelve a la mano, todas esas cosas. Sí, pues te... Bueno, mira, pues esta carta tiene. Yo pensé que iba a ser bueno, le veo, yo le veo futuro. De ahí a que sea bueno, mejor de lo que tenemos, sobre todo porque tenemos dos, que son más o menos lo mismo, pero sí. <laughs> tenemos dos ya. Ahí ya es otro tema, pero la carta me, me convence. Vale. Pongo la siguiente. Coste 5. Wow. Hostia. Bastante caro. Esto un coste 2. 5-2-2. Los combatientes máquinas aliados que entran en el juego tienen poder de embestida y golpe letal. Sí, ya también. Y como prelude invoca dos robots de producción y se ha jugado 10 o más cartas máquinas durante esta partida, si incluye esta carta, todos los robots de producción aliados tienen más amado Básicamente, turno 5, triple golpe letal embestida. Básicamente, ¿no? Y puede llegar a evolucionar si cumple el requisito. Y ya está, ¿no? Sí. Una carta para limpiar mesas y que muera más máquinas. ¿Qué te parece, ver esto? Eh, yo creo que para, para poder enfrentarte a algunos mazos eh, antes de que tú tengas las mecánicas alrededor de Aenea, eh, podría llegar a ayudar. Pero no la veo como una carta que de verdad le puede sacar un partido así inmediato. Su coste es demasiado alto, creo yo. Eh, lo que aportas cuando la juegas es una brutalidad, porque obviamente está muy bien. Te está poniendo 3-3 en la mesa, eh, tienen golpe letal, etc., etc. Pero en sí mismo es como: ah, Estamos esperando hasta turno 5 para una respuesta en la mesa. Eh, no sé si es necesario. Tener una respuesta en la mesa de este tipo. Cuando muchas veces, cuando estamos hablando de máquinas, es que directamente el rival, aunque responda, no te puede hacer nada. Porque no puede pasar por encima tuya. Uh -huh. Ya, botearme Vale. ¿Qué te parece a ti estas ahí? ¿Te gusta? ¿No? A ver, a mí no me gustó. Uh -huh. Pero Kishiro dijo que estaba bien. Ah, pero sí. Se o sea, uh -huh. a ver, tiene algo bueno que es que si. Si hasta a Enea. Probablemente te queden máquinas al siguiente turno. Y te los puedes bufar a partir de ahí, pero. No sé. A mí no me. A mí no me gusta mucho. Uh -huh. Porque es bufar... ¿para qué? ¿Para qué si ganas de otra forma? Ese es el tema. Encima carísimo. Pero. Es que es muy cara. <laughs> la, otra, la otra, me acuerdo que llenaba de máquinas y me costaba. <laughs> la otra andaba. buenísima. La otra era buenísima. 2pp12bain. Evo, baja, llena la mesa de máquina. Sí. 1-1. Uno, uno. Es que era buena. Y... Es que esta es muy no, Fíjate es muy que buena. solo trabajas sobre los droides. Eh, no podrías buffarte otras cosas que no fueran droides. No sé. Es que me, me parece muy, muy cara. Cote 5, esto no. Es no... el mal efecto de, de arriba, el de dar y Bane. ¿Para qué? Si ya tiene el robot de 3. Sí. Yeah. <laughs> eh. Voy a buscar mi comida. ¿tá? Muy y bien. La siguiente carta. ¿Quién es la siguiente carta? La, la siguiente carta no es. Runeo Drácula. Drácula, te, te extrañaba, la verdad. Eso eh, es bastante <laughs> igual que el anterior. El efecto es muy bueno, porque con el Evo generarte por cero, básicamente, venganza en el turno que, que quieras, está bastante bien. Pero no hay mucho que usarlo, ¿no? O sea, supongo que puedes jugar venganza con sí, puede con Palomaro, pero... Venganza. pero. No sé. Bueno, pues... está, está raro. Está raro. Bueno, voy por tu comida. Voy a la comida y ya vengo. Venga, yo voy a, leer, voy a leer a Drázula, que tiene otra vez texto largo aquí. Los textos... es gratis el texto. Aluzar, vampiro encadenado. Cuando entra en juego, si X es tres o más, agrega un colmillo sangrientos a tu mano. X es igual al número de aluzar vampírico encadenado aliados que han entrado en juego. Vale, última voluntad. Tu líder obtiene la habilidad al comienzo de tu turno en dos turnos. Así, va saliendo cada dos turnos después de que muera. Invoca una luz al vampiro encadenado y elimina este efecto. Y ahora, si evoluciona durante tu turno hasta el final de tu turno, venganza se activa aunque tu líder tenga 11 o más de defensa. Es decir, cuando ya vuelva y se evolucione, o la evolucionamos nosotros, pues ganamos venganza. Y la última voluntad es lo mismo, ¿no? Que siempre vuelve. Y luego el hechizo este queda cuando. La X más, Si sí, me guardo otras razas. Los colmillos sangrientos. Inflige de daño a todos los enemigos. Líderes combatientes. Un luz al vampiro encadenado. Alineado al de azar. Evolucionamos bueno, Con esto es con lo que le evolucionamos. La carta pff, barata para sacar. A Evo, pues claro, tú vas, vas muriendo. Al final te va a dar el hechizo. Lo podéis evolucionando. Rasca un poquito de daño. Un activador de venganza. Que ahora mismo tampoco es que tengamos tanto. Venganza ahora mismo tampoco es que se esté jugando mucho. Mal. Hay, hay cartas buenas de venganza Que se usan por ahí, pero Más que nada porque te bajas te baja la vida tú solo En los mazos de, de locura Y hay gente que la usa Pero no, no es que esté demasiado venganza ¿Qué te parece a ti, Niper? Eh, la luz de este Yo lo veo más que nada no, no por el tema de la venganza Que eso sería como un extra uh -huh. eh, Lo importante que veréis yo de esta carta Es el hecho de que tienes evoluciones gratis con él O sea, tú lo juegas eh, Va a volver por lo que es un bicho que va a estar ahí en la mesa. El no es eterno como el anterior. Este cuando vuelve la primera vez pierde la capacidad de volver. Pero al... Si no juegas desde la mano. ¿eh? No es eterno, no... Pero si la, la vuelve a ganar, ¿no? La habilidad. Sí, si eterno, ¿no? Última voluntad... Eh, 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 quitas el efecto. ¿Dónde viene eso? Tu líder Atenece tiene la, la habilidad la... al comienzo de tu turno En dos turnos invoca una luz al vampiro encadenado Y elimina este efecto Sí, pero cuando mata al otro y Vuelve a ganar el efecto, ¿no? No, que no? invocas a, a luzar eh, Eliminas el efecto Eso es como lo entiendo yo Vale Pero, pero que ah, el, cual... el, el que resucita no viene con efecto yo creo Para que volver sí, ¿no? a resucitar yo creo que sí, yo, yo creo que sí que lo gana. Que no pierda el agua Es decir, el siguiente vuelve a ganar el agua Yo lo entiendo así, si no es una castaña. Infinita. Si no es una castaña, injugable. Yeah. Sí, el otro era infinito. ¿Qué? Si no es infinito, como el otro, es uh, injugable. Literalmente, yo creo que sí. Yo entiendo que no es infinito. Si no es infinito, como tú dices, es una castaña. Claro, porque el otro, eh... lo, lo bueno que tenía era eso. Tenía siempre el bicho. Yeah, yeah. Y de que cada dos turnos tenías uno de estos hasta que lo evolucionaras. Mm -hmm. Lo bueno que sí que veo es de que a diferencia del otro, este si tú lo evolucionas, eh, aunque sea manualmente, y muere, dentro de dos turnos volverá a entrar. Entonces, no sé, es, 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 es raro. Eh, lo bueno sería eso de que va a volver aunque evolucione, aunque muera evolucionado. Pero, de verdad, necesitamos eso. Yo creo que no. Y ahora mismo Vampírico Evoluciones ya tiene demasiado copado el número de cartas que quieres jugar uh -huh. en él. El... A ver, lo Exacto. bueno que tiene en un Vampírico Evoluciones es que es un bicho que por cero pp puede pegar la cara. Entonces Exacto. te, te da más combinaciones de pasar a través de guardias y aparte, como pega el área. También. que empiezas el turno con, con un empieza el tu... yo, yo lo que lo veo es que el problema que tiene Mono actualmente, algunas partidas, es que te ponen algunos guardias y no, y no puedes atacar evidentemente, porque tienen el, yeah. el año limitado. Con este, al tener más PPs, es que imagínate que sale este tío y sale el 5-5 del mazo. Y sale el robot de este que también sale gratis. Ya están saliendo tres tokens gratis. Es decir, por, por cero papel ya tienes tres cartas. Ya. Entonces yo creo no, que. No, sí, el, ma el mazo de mono, una vez tiene ya las sí. herramientas, simplemente tiene que, que hacer que el, al comienzo del turno tenga un bicho ya en la mesa, que es el droide ese. Y ya todo el demás funciona solo. Porque así uh -huh. es como va el mazo de mono. Es que aunque tengas uno más en la mesa, ya tienes todo el daño necesario. Este es que ni siquiera entraría en mis cómputos a la hora de pensar en él. Otra, sí, sí. No sé. otra, no, otra cosa no, es que, no, que, no, que para no, el mazo. Diga, lo meto. A ver qué saco. El mono no merece la pena. O sea. Que eso, eso ya es diferente. Que diga, no, es que no me merece la pena grabarlo. Yo lo veo bien, eh. Para el mazo de mono, la verdad. Pero bueno. No, a ver, mal no está. Y siempre, siempre te viene bien un área. Que al fin y al cabo es lo que te aporta él. Mm. Un área, Un área, el, el, Esto puede quitar un escudo. Parece una tontería, pero... Okay. Quitar un escudo a veces te puede dar el metal. No sé. Me gusta. No, y lo del escudo es importante cuando lleguemos a la carta esta de, de clerical, que te aporta un escudo directamente. O sea, estamos uh -huh. hablando de, de, esa, de esa concretamente añadidura que tenemos. Pero no sé. Me parece como que no es tan. Tú no, no la neces... no ves pues. necesaria en el mazo de mono. ¿eh? Si tú piensas que el mazo de mono actual es mejor que meter esto, ¿no? Y de. Y de... Es que habría que pensar qué quitas. Claro, ¿Qué sí. quitas para incorporarle a él? Porque lleva cartas muy. Tampoco se puede no tocar mucho. Bueno, creo que se ha vuelto. ¿Sí? ¿Ha vuelto ya Sai? ¿Estás por aquí? Bueno, si no vamos a la siguiente. Le damos un poquito de tiempo. Como ha hablado antes, se ha adelantado. ¿Cuál bueno, es? esta tampoco creo que le entusiasmará mucho, la verdad. <laughs> Ay. La Vampiresa lunática. Por 3-1-1-3. Yo cuando veo los números aquí que son bajitos, más o menos me, la le, me da algo de bueno, puede ser Cuando veo los números más grandes, me asusto. De malo. Sí. Si hay 20 o menos cartas en tu. ah Ese arquetipo. Si hay 20 cartas menos en tu brazo, puedes usar absorción. Vale. Si, si ya te quedan 20 o menos, puedes absorber con ella. Si aplica absorción, cambia su costo a 1 Ah, y es un 1-1-3 con asalto y golpe letal. Preludio, agrega tu mazo a tu mano una carta natural azar. Que es el mazo de Agles, creo que es la única que lleva es la araña, ¿verdad? Uh -huh. Es la única. Así, esto te, te roba la araña, porque como no se puede robar así, robar araña y te quita más carta al mazo. Bueno, no está mal, ¿eh? En ese mazo, un PP robar una carta y exiliar dos son tres cartas en el cómputo de velocidad. Que Exacto. tenga golpe letal y asalto Te pueda dar unos traslados interesantes A ver, ¿a ti qué te parece? Esta carta es curiosa A ver, es... Tiene muchísimas cosas muy buenas para el arquetipo este Que ojalá fuera jugable Comparado con todo lo demás, pero es que hay demasiadas cosas buenas en esta clase Estamos hablando mm -hmm. de que esta es la clase reina Ahora mismo eh, es... Todos los mazos se están diseñando para derrotar a esta clase <laughs> eh, Pero ¿qué nos aporta esta carta? Muchas cosas buenas Por coste 3, eliminamos un bicho coste 3 avanzamos en nuestra mecánica incluyendo activaciones de cartas importantes que necesitas que sean exiliadas de tu mano para hacer las cosas buenas y pasado ese momento podemos seguir avanzando la, en, la, en, la, en el arquetipo eh, y teniendo un puntito más de daño con asalto por coste 1 Entonces, tenemos ahí un esto es un game blader a partir de que tenemos 10 cartas en casa Uh -huh. Tengo que en vampiro, en vampírico Sabemos todos lo, lo mal que suena Que haya algo con coste 1 uno, 1 uno asalto en vampírico <laughs> Eso es algo muy preocupante Para todos los eh, Te puede ayudar un montón A veces al mazo si sí le falta un poquitín de daño Para ganar la partida No sé si sí, incluso alguna partida mucha, te podía faltar uno de daño Puede que sí, ¿eh? sí. Y además porque el, eh, el 20 de vida 20 de vida no es múltiple de 3 ¿Es verdad? <laughs> hay, que, hay que pensar ese pequeño extra donde, de dónde lo sacamos. Uh -huh. Y este está molestando al principio, tiene tres de culo, por lo tanto no es tan fácil de matar al principio. <laughs> Ella sí que puede matar y seguir viva. Y estás avanzando en tu mecánica, que al fin y al cabo es lo que más te desespera en, esta, en este arquetipo, que tienes que avanzar desesperadamente. Hasta que tienes 20 cartas o menos, estás en la mierda. <laughs> sí, es Entonces, eh, esta carta es muy necesaria para el arquetipo. ¿Va a salvarlo? No lo sé. El arquetipo no es tan malo. El arquetipo le pasa... no, no. es tan malo. Lo que pasa es que, como el reto es mejor, es lo típico que pasa muchas veces, que queda. Claro. Pero el arquetipo te hace una OTK bastante consistente últimamente. ¿eh? Esto es más velocidad. Esto sí. puede ser un turno antes. ¿eh? Exacto. ¿Y, y hay que tener en cuenta de que ahora mismo, eh, los otros de vampírico, la gente se está preparando a esos vampíricos. Que son totalmente diferentes de jugar. Tú puedes ir a un torneo y decir, pues yo voy a ir antimeta. Y nadie, en su juicio, se va a enfrentar a un vampírico y pensar de qué va a ser esto. Mira, está poniendo eclipse ahí en el 6 de turno 7, doble nada y con efecto de Walpurgi. Y si esta carta de vos son justo 20. Y te sobran dos pues Ese va. Pues sé ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Justamente lo que dice Doble, doble doble de la tipa esta, ¿cómo se llamaba? La que pega 7. Sí, Bildnade. Ahí va, dos de esa Más la Walpurgis más un. Más esto y un Evo son 20, justo. Que era lo que vos decías, te falta un daño. Es que, lo, es que a mí me Era sonaba. justamente del Walpurgis doble y Evo. Claro, digo, me suena que a te, te le faltaba poquito para hacértelo. Muchas veces lo tengo. Ahí está. Es la típica conversación. Es que, es que la tengo recurrente. Además se me lo decía. Y si te falta eso, <laughs> no sé si me acuerdo. Entonces tenías que llevar algo que hiciera uno de daño que era el hechizo ese de mierda que bufaba es verdad. Hasta te lo puedes quitar exacto y y encima esto te puede incluso hasta que digas me falta una una del asalto mm -hmm. me tiro y si la robo gano ¿sabes? es verdad es verdad Titi. literalmente y aparte quedan dos pp justamente para case para los guard. es verdad pues me parece muy interesante esta carta Mira, la, la... Tarea que robar algo útil. <laughs> roba la araña. Sí, roba, roba la araña. O el hechizo de mono. No sé cuál... Creo que el hechizo de mono te sirve más aunque no lleves máquina. Imagínate. <laughs> Así que... La araña. No sé. Ojalá roban algo bueno, pero da igual. Pues, bueno, ro roban. A ver, es eh, 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 velocidad. Algo, algo. Bueno, por lo menos una carta que mejor. Eh, a lo mejor de... hay alguien desesperado y mete cosas raras en los mazos. Eh, hablando de natura, eh, a lo mejor algunos empiezan a meter ahí robo con árboles. Quién sabe, está la gente muy loca. <laughs> sí, lo, los nombres en español y en inglés cambiaron de mente, en inglés, son muy diferentes muchas veces. Eh, el, el que más se parece al nombre original japonés es el nuestro. En <laughs> inglés se han fumado un puraco como siempre hacen los de inglés de the games. <laughs> La típica conversación que repetimos siempre. Bueno, sí. vamos ya con Limonium, que vuelve Limonium. Santa del colapso. Guarda 1-2, tipo máquina. Interesante. Agrega una salvación imperfecta. Que vamos a ver lo que hace la salvación. La salvación es un hechizo bastante decente. Restaura dos de defensa a tu líder, roba una carta por un PP. Bastante correcto. Si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esa partida es tres o más, tu líder obtiene la habilidad el próximo daño que reciba se reducirá a cero. Ya estamos viendo que nos da un escudo aparte, que eso es muy útil. Pero si hemos llegado a 7, más, invocamos a ese a Aegis Celestial maravilloso que no puede ser destruido y solo le pueden afectar los cambios de eh, estadísticas, ¿no? Ahí pues por momento sacamos a Aegis. Así que ojo. Y con la evolución pues podemos reducir por cero eh, el hechizo por pues si sí, queremos hacer cositas si queremos una curación más robo muy barata gracias al imonium qué te parece Nipper está a ver está bien está bien eso es innegable eh, dónde la metemos esa es la pregunta uh -huh. ahora mismo clerical están los amuletos que es lo que más o menos está Manteniendo un poco viva a la hora de enfrentamientos y todo lo demás, eh, por el tema de que vas en contra de todas las mecánicas de tus rivales. Tú no interactúan contigo, tú no interactúas con ellos, y al fin y al cabo, eso lo acabas esperando a muchos mazos que requieren que se lo mueran bichos. Esto, el Aegis, si te estás enfrentando a ese tipo de mazos, el Aegis es eh, una bicoca que, si lo pones en la mesa, van a poder estampar lo que quieran contra él. Y para ello tienes que evolucionar muchas cosas antes de eso. Eh, lo veo muy bien como una curación barata Como un escudo potencial Que puedes llegar a tener más adelante Porque el hechizo te lo da en un momento de la partida Y tú lo puedes jugar cuando quieras Y el efecto lo tiene cuando tú quieras Pero... No sé, eh, no pensaría en el Aegis Como una carta que vayamos a utilizar eh, Que vaya a tocar la mesa Y estar ahí y ganar la partida con ella Porque hay muchas formas de pararle S Sigue siendo un único bicho Con una hostia muy fuerte, sí pero si ese no es solamente un bicho en el cual tienes que dedicar mucha partida para siquiera que aparezca en la mesa. Y después tiene que hacer cosas. Eh, ahora es mucho más fácil en el tema de que el coste para jugarlo es coste 1. <laughs> uh -huh. O incluso coste 0, que es tirar el hechizo este. Eh, pero, no sé, el resto es como un poco de... ¿Y, y, y qué? qué hacemos? Es muy barata, eso sí. Lewandia es, es muy, muy barata. Uh -huh. eh, el Gaso pero, es interesante, ¿qué? el es muy interesante porque tiene buena sinergia con Juana, por ejemplo. <H2> eh, exacto, ahí gaso. es donde lo pensaba yo. El tema de Juana con, mazo con el tema de que tenemos, sí, eh, don, y está, don, don tenemos don, don aumentos de estadísticas que al fin y al cabo es lo que más potencia le da al, a la X, y sería eso. Eh, pero claro, si alguna vez se nos ocurre meter a X en la mesa, sería muy difícil jugar el resto de Juanas o el resto de la mecánica del mazo. Esto sería para conseguir. Es como una ratoncita de early que no se activa la curación en el momento que la juegas. Al fin y al cabo eso vive bien. Tener bichos juegan. Es lo muy parecida a jugar, tener... jugar la 1-2 que te roba la... tu Elvira. Pero que te da el hechizo, que es para luego. No sé. ¿A ti qué te parece Sai? ¿Te gusta esta? ¿La en esta? Estoy comiendo, perdón. ¿Estás comiendo? Mm. <laughs> A ver, es increíble que hayas sacado 70 x para Haven y el mejor haya sido de Shadow, pero ignorando el tema. <laughs> es verdad. Eh, qué pena lo que te hicieron, Limonium. Ponerte eh, efectos de Evo es lo peor que te puede pasar. Siguiente. Para nada, ¿no? Siguiente. Vale. La va a usar para nada, porque Aegis sigue siendo una mierda. Por un PP también. ¿Y el escudo no lo ve interesante? Ah, el escudo. Lo sí. mejor que tienes pero... es, es la curación. Yo... Lo mejor que tienes es la curación. Hmm. No sé. El escudo está bien, pero la curación es lo más importante. Es una curación que puedes tirar en cualquier momento. A ver, de uno, al final, no tres pepes. Te curas uno, robas una carta y te puedes poner un escudo. No sé. Bueno. Si por el escudo vale la pena. Mm, quizá por el escudo. Mm. Pues vamos con una carta muy baratita. Mira aquí. Por cierto, lo que estáis preguntando, es el simbolito de esto. Esto es porque son cartas que han vuelto a salir. Y, no, y las de estos símbolos no se pueden jugar en limitado, ¿vale? Se tiene que jugar la versión vieja. Hay gente que ha preguntado por el stream. Ángel de los regalos. Coste 111 1, 1, con embestida y robo de vida. Mira. En natura. No sé si sirve para algo que sea en natura, pero bueno, en natura. Última voluntad. Invoca un árbol preciado de la tierra. Vale, así que. Un mmm, árbol muy barato. Que tenga embestida es genial, porque básicamente. Es un 1-1 uno uno que te da un árbol y te cura un poquito. Así que tiene una buena sinergia esa curación y una carta coste uno, que mismo con árbol, lo cual viene genial para mazos como el de amuletos que rompe árboles, ¿no? Le da un poquito de curación extra. O sea tipo natura, no sé si tiene incluso más sinergia. No caigo ahora. Eh... ¿Hay, algo, ¿Hay algo? No, no. ¿no? Nada arroba natural Nada, roba naturas, nada roba que... natura ni nada, ¿no? Y nada, se cuenta no, por natura, no. se descuenta por árboles. Sí. Entonces, un no, sí. igual. ¿Qué te parece, ni para esta? Bardita? A ver. Esta carta es eh, para el mazo de moletos, obviamente. No, no la veo yo en el mazo de Elvira, porque. Vale, sí, la juegas. Eh, cuesta uno. Muy bien. Eh, <laughs> tienes que tradear para curarte. Eso es lo primero. Por lo que ya impide muchas cosas, porque la propia eh, Juana debería limpiar la mesa con su Ghost de 5. Eh. Pero en sí mismo esta carta es eso, es para amuletos. Te pone una, un árbol de, de, de la tierra en el juego, ya puedes empezar a romperlos, ya puedes empezar a hacer tu mecánica de romper amuletos, que eso es lo que quieres. Te ayuda a tratar en early o a responder en early a bichos pequeñitos. Esos típicos bichos, por ejemplo, tú te, estás jugando contra un mazo de amuletos y tú vas a jugar al Mikael desde tu mano, si es necesario, porque tiene tres de ataque. Entonces, ese tipo de bichos los podrás matar, te podrás jugar un poquito antes de que te hagan daño de verdad. Eh, y lo tendrás ahí, molestando. Si te muere, es la mecánica tuya de, de, los de los arbolitos. Que no está nada mal. Y al fin y al cabo es, es eso, es el mazo de controles de raro que hay de, de clerical. Que se juega para molestar a los rivales y al final ganarles. Así que es una adición interesante. Sobre todo para eso, para mantenerle el early y el, el early mid uh -huh. de, del mazo. ¿A ti qué te parece ahí? ¿Piensas que va a mejorar esto el mazo amuleto? está bastante bien. Sí. sí. Arreglar un poco matchups que podían estar medio complicados, como el sobre todo el el sword mm. tiene mucho. Sí. Uno, uno, un bicho de una de vida. Es verdad. Esto va a lo matar a sin más. Deja el, mm. el amuleto para a lo mejor sacar un lobo. Simplemente para robar una carta, para descontar tus. Mm. tu win bits o. un otro hechizo. Y ese gial con Evo puede estar muy bien también. Cierto. Muy bueno, con un poquito más. Más consistencia de amuleto. Una carta más. Sí, más consistencia. Un que era bastante consistente dentro de todo. Sí. Pero que le quedaba un par de lagunas. Dependiendo cómo robe las cosas. Al final tenés seis cartas que se quieren descontar. Una que necesitas una misión, que es la. La Ángel, ¿no? La Concordia, que siempre va a estar en mano. Todas esas sí. cosas Sí, esto ayuda, ¿eh? Esto es. Más árboles y encima un poquito de curación extra. Esto es genial. Pepe. Sí, al final, los árboles en mazo de amuletos muy bueno. Sí. Con todo eso, porque lo rompes, pero a lo, mejor, la a la a lo mejor. mejor te acelera el ángel que salga antes. Uh -huh. pero, sí, que no está oh, mal. Sí, sí, sí. Un techo. es turno? posible que sea, que sea mucho más fácil hacerlo. Te 6 ahora con esto. Está muy bien. Porque yo lo hice una vez sola: que es la de tirar al ángel Ajá. entero, eh, doble bala y marca. Con él, y tienes que romper un águila de, de asalto, ¿no? Sí. Y ya que lo matas. Y con eso sí. son, son 20 exactos. Wow. Pero me sale una vez sola. Con esto, sí, es con que esto, claro, esto, esto que es. es más consistencia A ver, son tres copias más de una carta que. Esto es como un árbol que te cura al final. Y me encima mata un bicho, es que es mejor. Está muy bien. Sí, hay que ver qué quitas. Porque. Por ejemplo, la muleta de la doble serpiente es una puta mierda. Mm. Eh, sí. Sí, Pero, eso pero, lo después, eso es pero después todo lo demás lo querés, más o menos. Vas a tener que quitar un par de copias de alguna. Sí, seguramente. Esta Por ejemplo, es. que te da la Orkid bajar a la 2, quizá. Sí, sí, algo hay que bajar. Esta carta es demasiado buena. Esto no hay que meterla. Porque al final Orkid sí, te hace un dices, poco lo mismo. Ahí... Te mm. hace un poco lo mismo. Cura 1, roba 1. Sí, que es lo que hace todo. Mm. Exactamente. Entonces, sí, no como sé. dices ahí, no sería, no sería sustitutivo de algo. Sería... Eh, quitar un poquito de cada para incorporarla la ella mm, Pero ella bien. debe entrar ella, ella tiene que entrar, muy buena Fíjate que sencillita, eh es que No hace falta Y sí, lo que les ha costado Bueno, empezamos primero, primero la legendaria, ¿no? Vamos a ver sí. Creo que la tenía por aquí El texto El él, él hice su puta madre sí, bueno. aquí, aquí tengo el texto Sí Hice su puta madre <laughs> Hice su puta madre Esa es carta mejor sí. nombre aquí está aquí lo tengo el ICI este ahí está la fotito que ahora cuesta 5 a ver materialización al inicio en, en, no, no lo tenemos en la página y encima tiene texto poco poco largo sabes al inicio de tu turno si ha usado al menos 30 pp en esta partida invoca esta carta después de eso si no hay su, su tren Saca el tren también, ¿vale? Que creo que... Lo tengo por aquí el tren. Aquí está. Preludio y última voluntad. Pon un calco de penalización a tu mano. ¿Vale? Que un... tiene guardia, un 5-5. Y da el hechizo cara al lo puedo. El tren. El tren, que pasa este? El tren tiene control. Control la mecánica de... Que lo controla. Que te motas encima y los pilotas, ¿no? Pues si sube a alguien al tren, que tiene que ser un competente de nada más... Eh, exilia todo. Los seguidores. A todos los enemigos, ¿vale? Y luego los hechizos estos que nos dan no están nada mal. Eh, un menos 10 menos 0 a un bicho. Y subir el coste a todas las cartas de la mano del oponente. ¿Vale? No está. Sí, un poquito de mecánica. De control. Exiliar. Bloquear bichos quitándole el ataque. Subirle el coste si un mazo así... Muy asqueroso de dimensional, como se está jugando el crono... una cosita así para un, 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 un arquetipo así de aguantar mucho, ¿no? Tiene pinta esto. ¿Qué te parece, el tío del tren a Tiniper? A ver, en sí no me gusta la carta, pero veo el sentido con lo cual se ha diseñado. Es, como tú has dicho, es para controlar. El mazo este súper es estúpido de control mm. que existía, eh, esta carta va directa para él, eh, cumple función para enfrentarte a ciertos enemigos, por ejemplo. Eh, un mazo de castele, que no te gane la, en el momento que te monte el muro. Tiras esto, el muro desaparece. Eh, si te juegan un x tienes un menos 10 al ataque a ese x Por lo tanto, mm -hmm. tienes que volver a, volver a empezar. Eh, y así un poquito, en verdad. Eh, reducir un poquito la eficiencia también del mazo de Big Dragon. Por el hecho de que... Descuento a todos, sí. Pues ahora yo le sumo un, un puntito. A ver, a ver, a lo mejor te jodo algún combo muy uh -huh. pocos te joderé, pero te joderé algún combo. Y en verdad es eso, es una carta más que se suma a esta mecánica de joder al rival, pero en sí misma no gana la partida. Uh -huh. Tienes que joderle la partida hasta que el tío de <laughs> decida perder, R rendirse, ¿no? <laughs> Exacto. Vale que tienes muchas estadísticas en mesa, porque tienes a este tonto y tienes el tren. Uh -huh. Muy bien. Y el rival eh, empieza con empieza un poquito por detrás por el hecho de que le has jodido la vida. Sí. Muy bien. Pero es que el rival ya ha hecho algo para que tú hagas esto. Y tú compara esto de gastar 30 pps y entonces se entra a en la mesa y pasan esas cosas. Eh, era mejor bajamut con 50 pps. Sí. Jodía permanente más al rival. Y era un win condition porque el rival perdía de repente un montón de cartas en el mazo y era de: ¡Uy! Tengo una cuenta atrás encima de mi cabeza. Este no es este, es de, Jaja, ja, todo lo que has hecho de este turno desaparece. Y el otro, vale, lo vuelvo a hacer, ¡pum! <laughs> Sobre todo imagínate el vampírico que reduce el coste al, al león este, a lo salvaje. <laughs> o sea... Totalmente. No sé. No, 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 no te termina con no ¿no? el sentido ahora mismo. ¿A ti qué te parece esa, ¿Cómo lo ves? Erix y su puta madre. A ver, es, el token está bueno. Uh -huh. Tampoco que tengas dos. Eso te puede copiar, ¿no? Supo con la que copia sí, con la sí, que sí. copia de portal copia cartas o copia, copia creo, creo que copia cartas No, no, no estoy a lo suyo copiaba un dimensional y neutral Dices Sí, sí, sí le, debería misma. copiar no, 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 Yo ahora no bueno. caigo ¿eh? Si copia no ¿Soporte para crona? Sí, tiene pinta sí, para A ver, supongo que sí El tema sí. es eso, 30 pp ¿30 pp? es ¿Qué turno puede ser eso? Ni siquiera es como baja, pues cuando salió Bajamut salió 50 cartas de recuperar PP. Ahora no hay. Exacto. ¿Hay alguna? Ah, ¿tiene, tiene, sí, por tiene, pero. Tiene alguna, ¿no? Al final ¿para qué, ¿no? Sí. Sabéis que Bajamut a veces era. Eh, sale del deck, perdes. Pero. Este sale del deck y no hace nada, básicamente. <laughs> Esto es que haya jugado o sea, muchos es cronos, un área ¿no? Que haya jugado muchos cronos y que. Sea tan poderoso el efecto que el rival ya se rinda. Porque no tiene papá ahí encima de su de coste y le quitas la mesa. Es más, incluso puede ser más molesto para ti mismo por el hecho de que la primera carta que juegues se vas a montar en el tren. Sí. <laughs> y como que como eso fuera lo que quisieras hacer, estás es jodido. Mm -hmm, interesante. No sé. A la gente le gusta el mazo esa de cara, no, Quizás lo lleven. Um, Igual te digo. Hasta el final de los tiempos van a intentar hacer que control portal funcione. Es verdad, eso es imposible que no lo intenten. Siempre, siempre, siempre. Ahora fuera de coña, ¿en qué mazo juega Bueno que No tenés que hacer un deck que vaya de esto. Sí, no. Arquetipo suyo. Pero si juegas el de control vas a llegar a conseguir los 30 pps, sí o sí. Porque tu no objetivo no, si no es tomarías. llegar a, a que la partida se, se atasque. O sea, sí. eh, pero claro, es de, ¿eh, de verdad, no me apetece hacer esa mierda. Bueno, ah, va a haber mucha gente intentando hacer el mazo ese, ya lo sabéis, gente, y van a meter todas las cartas pesadas de Portal. Ahora terminen rápido, así puedo jugar contra ti. bueno Bueno. <laughs> <laughs> Eh. Bueno, pues vamos a ver la siguiente Vamos a ver Vuelve Maisia Campeona tenaz Perludio, roba una carta, ya está No, 2-1 Ya está, <laughs> no hace más cosas Evoluciona, es una maniobra de la purgación en tu mano Vale, hay que evolucionarla Para tener la maniobra interesante Eso Es muy baratita Y eso, y eso sí viene bien ¿Qué hace la maniobra? Elige un combatiente aliado o enemigo. Si eliges una maizia, campeona, tenaz aliada, obtiene más X más 0 y poder de asalto. X es igual al número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida. Si ha elegido otro combatiente, destruye dicho combatiente y roba una carta. Así sirve de removal y sirve como un finisher para dimensionar a la voz, que sigue estando por ahí, sigue teniendo sus cartitas, pierde bastante. Pero esto puede aportar muchísimo daño, ¿vale? Así que podemos llegar a hacer mucha evolución y pegar muy fuerte con una maisa. ¿Qué te parece, Nipper? La Esta maisa. A ver, esta maisa eh, es mejor que la anterior por el entorno en el que nos desenvolvemos ahora. La anterior es que era un entorno donde todo el soporte de marinetas estaba disponible, no había recursos para poder enfrentarte a ella. Y puedes llegar a turno 10. Era lo importante, que tenías que tirar el purgatorio este con 8 pp restantes. <laughs> o sea, era, era súper estúpido el concepto. Y se si llegaba a hacer y ganabas partidas por esa estupidez. Entonces, eh, en el contexto actual, esta es mejor. Porque tenemos muchísimo soporte de evoluciones gratuitas y evoluciones en general para esta clase. Ha habido un mazo que ha, ha ganado gracias a ello. Hemos perdido a Alicia, que es una jodienda, eso sí, uh -huh. pero sigue habiendo bastantes cosas muy muy buenas en dimensional para para evoluciones. Sí. Y sigue habiendo un mazo que puede ganar con evoluciones. Por uh -huh. tanto, añadir una más que hace eso, no me preocuparía en absoluto. Y estamos viendo de que esta más así. Eh, la primera la evolucionas para que te el hechizo. La segunda, ya no tienes que evolucionarla. Le tiras el hechizo de encima y ya sí, está. Sí, claro. Entonces es eso, es tú cuando te cuando no evolucionan las cosas gratuitamente todas que dices quiero gastar un punto de evolución porque todo lo demás evoluciona gratis, se lo gastas a ella y ya consigues el purgatorio. Ya lo tienes en la mano. Una carta más que ha evolucionado en tu turno, has robado carta o encima, cosa que potencia mejor todo lo demás. Y encima sí misma es un finisher que tendrás dos copias más en el mazo. Exacto. Así que no veo nada malo de ella, en ese sentido. Uh -huh. ¿A ti qué te pareces no, ahí la nueva Mindset? No, jugar Evo Portal está raro. Como sin Alice. Alice en Evo Portal ni siquiera era el Damage, era el robo. ¿Han uh -huh. yeah. ah, perdido más cosas aparte de Alice? No, 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 caigo ahora. No, perdió desde el artefacto evolucionado también. Claro, mm, claro. El robo perro. El robo, el robo perro, perro al final dándose vos gratis. Está bastante bien. Uh -huh. Pero no sé. La Wing Condition no parece tan mal igual. Pero eso. Pega mucho. Pegar puedes tirar varias maízas incluso ¿no? sí, una, 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 una. con los robotitos que ah, O, se o pueden... tirar varios purgatorios encima de la misma maiza O varios purgatorios en la misma purgatoria. No, si sí, puedes pegar Eso es maíz. un concepto que no existía en la anterior maíza. <laughs> <laughs> ¿Sí? Lo que sé que ha perdido es el nuque inicial. De ella entraba en la mesa y le pegaba un nuque a alguien. Eso ya lo ha perdido. Ahora roba una carta. <laughs> el robar una carta siempre lo tuvo, ¿eh? El 2-3 roba una carta. Sí, pero que no tiene lo de, entra en la mesa y le cae 11 daño al tío porque has matado 11 magnetas antes, solo por jugarla ella. No sé, no. Pero el robar una carta la conserva. Que era... sí. lo, lo que Igual no, está, no es tan complicado el tema de ganar con Maya Si pudiste hacer dos maillas es fácil. Sí. Porque es... ¿Cuánta necesitas? 8, ¿no? Sí, claro, 8. Sí. No está mal. Y no olvidar que el token mata, puede matar a un bicho. Probar. Mm -hmm. Ahí está. XD. Bueno, en algún, puede servir. En algún momento puede servir, desde luego. Mm -hmm. no, bueno. Y también el miedo que le pones a tu rival, porque siempre y cuando tu rival haya visto una Maisa, sabe que va a haber un, un momento de la partida en el que puedas jugarle otra más y por 6 pp's reventarle la cara. Sí. Ah, <laughs> interesante. Bueno, pues podemos volver a ver el aportal, bo a ver si otro mocito más si se puede llegar a jugar, está bien. Yo quiero ver a la loca ganando partidas, que hace mucho que no la escucho. Es verdad, está muy loca. Bueno, pues última carta. La he dejado como la última, aunque muchas veces empieza por, por, por la neutral, pero esta, como es, todos juntos aquí en una fiesta. Terminemos por todo lo bajo. <laughs> Terminamos por todo lo bajo. Al comienzo de tu turno, cuando ya pueda evolucionar, si esta partida es de formato ilimitado. Ya empieza, ya empieza mal esto, eh. <laughs> Cambia el costo de esta carta a es ¿eh? así. Está diciendo, mira, juega limitado. Te la voy a poner a porque si no, no la juega. Y Eso es verdad. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hace esta carta? Descarta dos cartas de tu mano al azar. ¿eh? Si sí, no podemos controlar lo que descartamos, así que eso imposibilita combos. Es más difícil de porque descarta con cosas al azar. Y ahora invoca una copia de cuatro combatientes y amuletos diferentes entre sí, descartados de tu mano durante esta partida de sí. Que tenemos que tener alguna mecánica más para descartar porque si no, solo saca dos cosas. Así que ya nos obliga a tener un poquito de mecánica de descarte. El líder enemigo tiene la habilidad al comienzo de tu siguiente turno, descarta dos cartas de tu mano al azar. Habilidad disruptiva bastante buena que si tenemos un poquito de suerte puede evitar algún combo, ¿no? Entonces supongo que para el ilimitado sí que puede ser bastante interesante, porque como todo allí combo y en estos turnos tan temprano, pues puedes cortar algún combo y preparar el tuyo, yo qué sé, cosa de ilimitado. ¿Qué te parece, Nipper, a ti? En el limitado esta carta es cara. <laughs> y al único al que le jorobas es esa esa carga mágica. <laughs> a lo demás ya no, ¿no? Exacto. Es más, si esta carta llegara a ser jugable. Incluso estaría... La prim el primero que la tire facilita que el segundo gane la partida. Madre porque mía. le has descartado a él dos cartas. <laughs> o sea... Es, es rara de pelotas. Y lo de no escoger las cartas que tú descartas... Es que podríamos decir, no, es que está en control de dimensional, que lo habíamos hablado antes. No, porque te tiras las cartas que quieres para controlar y has perdido igualmente. O sea... Eh, no sé, no sé eh, pues A lo mejor por coste 4 en ilimitado se juega Pero aún oh, encima, imagínate, perder todo el turno uh -huh. Por tirar dos cartas De tu, mazo aleatoria, de tu mano aleatorias Al cementerio y, y, y que esas cartas A lo mejor son las que ocupan los huecos en la mesa Y dices, no quiero que eso toque la mesa Eso lo quería jugar por atajo O lo quería jugar, eh, o es un hechizo Te descartas un hechizo No, no, solo de Ese hechizo no entra ¿cómo? Es verdad, en verdad un... puedes descartar hechizo. <laughs> Descartas cartas aleatorias. O sea, te puedes descartar sí, sí, sí. hechizos. Madre mía, pero. O sea, es insultante. Puedes descartar la copia de ella misma. Incluso. Eh, eh, te imaginas, eh, tienes tres copias de esta, la tiras y te descartas las otras dos vidas. Ajá. ¿Cómo he perdido perder ocho pp? No sé, mía. a ver. ¿Tendrá alguna funcionalidad? ¿Tendrá alguna cosa estúpida de meterte un lápiz por la nariz y decir.? ¡Oh! Aleatoriamente me he descartado cosas y han pasado cosas aleatorias que me han hecho ganar la partida Vale, pero yo no cuento cómo es con eso para ganar partidas de forma consistente. Bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece esta carta? Carta aleatoria está hecho a... A... para que no se juegue, supongo. Entonces supongo. no sé para qué la hacen. También te digo, eh, no sé si con a ver, la gracia de esto es que ganes con, digamos, la forma fácil sería que ganes con dos bichos. Uh -huh. Y que uno de ellos tenga fusión. <laughs> y te puedo fusionar el resto de la mano. Sí, entiendo. Y con dos ahí... bichas solo, tío. Con... Es que sí, con cuatro. Pero con cuatro necesito una preparación bastante potente. He haber descartado antes de tirarla. No sé. Vamos a buscar. Sí, es un limitado un montón. Voy a buscar fusiones y que se me ocurra la segunda. Ah, <laughs> pues sí, ¿entendés, sí. no? Te fusionas toda la mano Claro, claro esto, tiene... descartas las dos que te quedan. Y que con eso tenés que ganar. Ese es el tema. Sí, sí, sí. Yeah. Y hablando, obviamente, limitado en rotación no. Rotación. Están listado por aquí dragón, pero no sé. A ah, sí, dragón, ¿qué? No, dragón, <laughs> dragón. ¿qué? Decís dragón porque tiene un coste esto de Sí, porque, de porque Dragón, dragón no, rompe, no. no, porque, porque, no, porque descarte. No hay... La carta dice descarte, así que dragón lo lo pone. en ese sentido. Lo la puedo jugar por cero, claro. supongo, en dragón, pero. Pero no sé. ¿Cómo con cero? Por cero. Claro, con el. Ah, con el. Con el dragón con el... este que lo pone poner a cero. Con el este, eh. O sea, pero eso ya suena. Está, ¿no? está sin mano, está sin mano. <laughs> eso es raro, tío. Eh, a ver. Tengo que buscar fusión, ¿no? Fusión. Uh -huh. Y todas las expansiones. Alter Faith, ya ve, Alter Faith sí que te quita toda la mano. Ah, bueno, ¿cómo, cómo se llama la mecánica? Sí, pero te la arreglo. Ah, carname, Carname, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se busca por efecto? no no es... Carte, quita toda la mano, pero te la renueva también. O sea... A ver, Alter Faith, pues la... va mostrando Alter Faith hasta que la encuentra y ya, ya descartado un montón de cartas. Luego salen cosas. Que no sé qué puede sacar esto. Para, A ver, para, para oh, ver. tengo que eh, poner también es, combatiente. Es neutral, ¿no? es neutral y tiene descarte y robo. Y... Sin duda, el objetivo es Spartacus. Hostia, Spartacus era tirarle Evo, ¿verdad? <laughs> Exactamente. La habilidad de Spartacus había activaba con Evo, ¿no? Eh, no, era tocar mesa, ya está. Si no me equivoco. No había que evolucionar. Es verdad, era preludio, entonces no se activa, ¿no? Porque le Mirando a ver no pero un digo que tú tiras un partacu y después tiras dos cartas de estas con los con los alter fade y es así y ya está es una estupidez de cartas o sea... pero ya si ya ganaba con el partacu con, con el partacu esto? <laughs> que no hay un puto bicho va a fusionar no hay ni una parte de Balfomet <laughs> a ver esta, en, en la el de forestal, está, En la, el, el de forestal este que hubiera un no bicho va, va, no. que pegaba pero solo gana ganaba buen un, un oportuno bueno, también puede ser un hechizo que se fusione todo, luego un bicho que se coma ese hechizo. También sí, puede sirve. También puede ser. Sí, un combo así es raro. Ah, ah, si se puede hacer algo limitado, quizás se puede. ¿eh? Hay tantas cartas. Que... A ver, podríamos decir que, eh, sí, por ejemplo, eh, las cartas estas que absorbiendo se transforman en, en otras cartas mm -hmm. y que aumentan mucho sus costas de ser transformadas. A mí me extraña que no haya un mazo... Los los vampiros. Nipper, a mí me extraña que haya un mazo... A mí me extraña que pudiendo bajar cuatro cartas no haya un mazo ilimitado que bajando cuatro cartas, controlándolo de alguna forma pueda hacer un... algo como ganar. Ah, lo que puede hacer es un, es un, ¿Qué pasó es un deck... Con ¿Qué pasaba con Josumi ¿Qué ¿Es con Josumi Que, que es como si eso? tienes tres cosas en la mesa, te las transformas ah, en un tK clase. y ya ganas. Josumi es una clase. Hola. Ya. Hmm. Sí, sí. Que todo que lo puedes jugar en cualquiera. Lo que puede pasar es un deck que tenga cuatro bichos mm. solo. Solo cuatro bichos. Que claro. los descartes de X forma es fácil porque Atless Fate existe. Exactamente. Mm. Y que con el hechizo este descartando cualquier cosa, porque da igual que da igual, eh, claro. reviva los cuatro. Y que esos cuatro bichos eso caigan en la partida, cosa. ¿no? Exactamente. Sí. Y que o no sea queda. eso. Descartarte todo y que. Oh. Y que eso. Casi preferiría que la carta, que la carta esta descarte todo, tu mano. Sí, sería mejor. ¿verdad? Sería mejor. Lo que sí eh, es que te dice que tienen que ser cuatro diferentes. Y es una jodienda porque tú podrías decir, Ch no. Es amuletos que... también se puede, ¿eh? No son solo bichos. Amuletos también se yeah. saca. No sé yo si hay algún combo. Sí, pero ahí. la amuleta no se rompe. Pero no se rompe. Pero tú no quieres romper, Quieres ganar con ellos, ¿no? No sé, digo, no digo amuletos. Yeah, no. pero es que. A ver, los amuletos que, por ejemplo, si tú te lo descartas y entra gratis en la mesa, eh, sería el serafín. <laughs> si el Serafín, su problema es que tarda mucho que entra en la mesa. Yo ¿sí? que esté, ¿sí? es que o sea, estoy pensando lo... en combo. de hago cuatro sí. cosas y te hago un combo y te mato. Y yo no sé si... A, a lo mejor en algo se puede hacer algo. ¿eh? Hay, mucha, ¿Hay que es que muchas cartas. Es, hay que transformar esto en cuatro, cuatro PP si no, no. Exactamente, si no, no sirve. Cuatro PP Es como jofumi Algo así. Y hay que descartar miniatura. previamente las otras, las otras dos cosas. Sí, tu, tu mazo va con Alter efe y cosas para descartar y robar, que eso hay bastante. Alterface va de eso. ¿De descartar y, y roba, de ¿sí? robar. Así que lo cumples. Y lo que dices ahí Lo que me toca la moral es el tema de que descartes aleatoriamente las cartas de tu mano. A ver, si juegas el de Commercial, digo, eh, da, da igual. Da igual, porque tira esto y ganas. Ya, pero tienes ganas. que haberlas encontrado previamente. Sí, claro. coño, bueno, Uf. más te vale, ¿no? No va a ser cool. literalmente llegar a turno 4 la jugando, ¿no? ¿No? Encima un, en fin, un, un mazo combo, tiene que ser. Sí. Y si no. Yo, yo creo que le estamos dando demasiadas vueltas a una carta que simplemente va a ser para, para tenerla en. Física. Bueno, no. Da igual, es la última a, carta. <laughs> carta, carta es para... <laughs> la última carta. Es una carta para ilimitado. Del juego, del juego, del juego, literalmente. última A ver, juego. Eh, a ver eh, compañeros. Eh, esta carta es de los malos. O sea, los malos <laughs> pierden en la historia, ¿no? <laughs> Pues ¿Qué pasa con esta carta? Carta no de los, ella. claro, carta de los malos, solamente los malos la los... <laughs> juegan. Yo, yo creo que sí sale algún mazo Aunque que te haga OTK con malos, esto. Eh. Con esta carta pierdes. <laughs> yo creo que agarrar un mazo que a lo más ni, ni es bueno, pero que, que haga OTK con esto creo que sí. Por lo menos algunos sale. A ver, algún, algunos alguno En el que alguien gane la partida con esto. Y le, y le cambia la vida al otro Porque dirá, Dios mío, he perdido contra esto <laughs> es, es, que hay, es que hay Muchas cartas en el juego Y es, y... es que estoy claro. limitado gente, ilimitado a Cualquier cosa Ya está Bueno, pues ya está, ya, aquí estaría Hemos, hemos hablado bastante esa, Mira, esta es la carta para que si estáis aburridos Hagáis un mazo ilimitado de, de OTK con esa carta Ya está, ya tenéis está, ya esta entretenida Entretenimiento hasta el world beyond. a Hacer un bazo te cago. No, a, a menos la ilustración es bonita. Sí. Es lo mismo han puesto una... Una animación chula cuando la juega. Quizá se me Sería no. Pero bueno. Eh, en sí la mini-expansión es lo que es. Es una mini-expansión. O sea, sí. no... Viene, viene a equilibrar un poquito. Hay ciertas clases donde no le han dado nada porque no le hace falta. Uh -huh. Pero hay algunas cosa rescatable. Por ejemplo, el Drache aumenta un poquito más la fuerza de, del mazo de dragón. El Caguero tiene una utilidad que hemos, la estamos comentando un poquito. Eh, la vampira está en la 1-3. A mí me parece sí, que es lo mejor buena, que hemos Riley, really, que aunque que no hablas mal los... de ella, Riley really, lo mismo sirve para que Rito se juegue un poco más que no se juega nada. Sí. A ver, es que tú te vas a pensarlo y. De todas estas cartas, a ver, en Forestal no son malas, sí. pero ahora mismo creo que con lo que hay se puede ganar más fácilmente que con incorporación de estas. A lo uh -huh. mejor, viendo un poquito cómo evoluciona el meta, se encuentra un hueco sí. en el anti-meta para poder jugarlo. En cuestión de Imperial, es un poco XD para mí. <laughs> Esto de aquí. Eh. En Rúnico. En rúnico eh, sí. Sobre todo por el tema de Riley, básicamente. Mm. El otro es que es lo que decía yo. Eh, Va a haber esa ventana de oportunidad para jugarle a él y no perder la partida por gastar ese turno. No. Dragónico, está curioso. Sobre todo por la legendaria, porque la otra es de. Ah, <laughs> vas al revés, señorita. No. El caguero está, sí. está bien. La ramé. Vamprico, el arquetipo que no se usa. La Dora de Clerical me gusta bastante. Sí. Y. Y Maisa. Yo creo que Maisa es de lo que más me gusta haber visto. Aunque no es lo mejor. Lo mejor diría que es la vampiresa. ¿A ti qué te parece la carta en general? ¿Alguna que te haya gustado especialmente? La ángel, obviamente. Porque estoy jugando más muy Ah, de está mejor. jugando ahora amuleto. Sí, está caro. Está sí, para competitivo no, no hace aprende. falta saberlo. No sé, porque la gente. No, no sé si la gente es mala con amuleto o qué. A lo mejor es un deck difícil, pero no me di cuenta, o no sé. Puede ser. Pues no sé. No sé. Es pero difícil, no me, no me si eres parece, un jugador no. agresivo de habitual, es difícil aprenderlo. Después la vampira sí está bien para lo que sirve. Hay que ver el resto del deck si acompaña mm. o no? No sé, pero vendrá su la estás sin casa. Eh... Sí. El caguero, a ver qué tal, le tengo fe. Sí. Y el Drache, eso, quizás lo bueno, bueno, quizá no algo. Sí. Sí. Riley, a ver en Spellbus, Spellbus si sí levanta. Un poco tanqueando la debacle de, del máquina de rune. verdad Y se a ver si. si, a, si se, sí. ¿sí? a ver si sirve. Bueno. Pues eso sería. Así que mañana, ya sabéis. Eh, Abrir vuestra última sobrecitas. Estos son ya los Tira últimos. A casa por la ventana. <laughs> porque dices, bueno, sabores. es que quiero ahorrar para, para qué? Para comprar cartas. Es que verdad. Te... Eh, 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 ¿sabes, para, Sabes qué pasa? Eh, mirad el gol de dragón. Sabes qué pasa? Es que ¿Qué? es una carta para el futuro. Porque en el futuro, para la próxima expansión, van a meter cosas mejores. Aprovecharlo. Es una carta futura. Eh, sí. Eso tiene todo pensado. <laughs> Exactamente. No, todo Exactamente. Pensado. Es una carta futura. Exactamente. Al futuro. ¿Cómo aprendí? No está Todas mis palabras y no contra mí. El futuro es buena. Tiene buen ataque, ¿eh? Así de esa buena, ¿eh? Lo peor, es, lo peor es que si esto no fuera la última expansión, lo diga, lo diga. hubiera dicho eso. Es que es que la típica carta de a futuro, porque no depende de ella, depende de lo que copie. Pero no va a ganar más, no hay más. No puede copiar otra cosa, no puede copiar el limitado. No sirve. Puede copiar lo Muy que bien. hay ahora y no hay nada. Qué grande. Igual vas a jugar, vas a jugar el deck de Tarasca, ¿no? Sí, me, sí, seguramente. Sí, vas, a, vas, a vas a jugar el deck de Tarasca. Mira, te, te voy a hacer una petición. ¿Vas a jugar el deck de Tarasca? Mm. Y vas a subir un video, dice 6 estaba equivocado en el título. <laughs> equivocado. Hago el OTK con el triple este. Saca la Tarasca y juega los 3 de este OTK. Ya está. Tienes que hacer, tenés hacer para grabar el vídeo, 5 días. Fu fuera. Te jugás 5 días jugando partida, ganas 3... Y subí video. Sí, sí, ¿sabes? sí. Literal, literal. Ese es el objetivo. Engañado. Pero el, de, el de Tarasca será Tarasca, 3D, 3 de este, buscar máquina y bufos. Y bufos. Sí, sí, sí. Y bufos y gana con. En eh, eh, bufos con 6 con cartas malas. Y ya está, tío. Qué grande. Bueno, aún así Podría haber sido mucho peor las cartas de la mini expansión la verdad. No, no, está bien. Bueno, a... Algún mazo se podrá salvar Aunque sea un poquito, eso ya está bien Bueno, pues ya estaría Si queréis decir algo más Si no, ya nos despedimos Pues por mi parte eh, En el competitivo Aquí estaremos, en la siguiente evolución De este juego con el siguiente Aquí estaremos eh, Gracias por habernos seguido En el viaje de Shadowverse Esperamos es que en Worlds Beyond también nos acompañéis y no nos olvidéis del competitivo, que el competitivo continúa. Ha tenido una pausa descomunal, pero ahora en junio vamos a tener más competitivo y a partir de ahí, ya con el, el Shadowverse 2 y todo lo demás, eh, va a volver a arrancar y esperemos que se aproveche el tirón. Porque hemos visto que lo aprovecharon con el de peleas, hemos visto que lo aprovecharon con el, el, el Relink y con. Al menos tiene la mentalidad de saber aprovechar estas cosas A ver si también lo aplican a los adobes, me encantaría Muy bien Pues, ¿tú querías decir algo, Sai? A ver, sí Va a ser aniversario también, perdón No tenemos nada sí. de aniversario Hostia Quizás lo guardan para el siguiente juego O algo La, <laughs> la presentación del siguiente juego, siguiente juego seguramente sea el aniversario Bueno, sí, es verdad ¿Qué, qué día es el aniversario? ¿Puede que saquen o sea, el siguiente? Que es, supongo que ese día nos dirán. ¿Puede que, <laughs> Pero… <algo. risa> Usted, ¿Te imaginas que no dicen nada? En verdad. <laughs> a, a, hombre, podrían sacarnos incluso a ver, ese sería, día. Sería un, sería un poco tarde. Yo espero ya a junio. No, a la mini, no, no lo van a hacer el aniversario. <risa> <risa> no, no, tampoco era muy difícil. Eh, <laughs> eh, ya, es el 18, ¿no? 18 de junio. ¿no? 17 de junio. 17 de junio. A ver, capaz que el 17 de junio no van a decir cuándo mierda va a ser. Eh. Eso es sí, verdad. Sí, ¿no? ¿no? mm. Por lo menos que nos y tienen otro tráiler, tráiler, ¿no? Que ya no, nos digan antes algo, pero que nos final, tienen un trailer sí, nuevo, sí, ¿no? El 17 de Sí, un trailer tenía. ya de lanzamiento con fecha y todas Exactamente. Mm. Supongo sí, no, de... no, no había pensado, ¿verdad? Es verdad, pero es que las la fechas la cuadran bastante. Ya, bueno, yo no si estaré lo... en esta flecha en Valencia Eso Bueno, pues muchas gracias a todos por pasaros. Y nada, aquí seguiremos hasta que esto acabe. Y esperemos que el siguiente sea mejor. Y, ¿Y más allá. Y más allá. <laughs> Nos vemos. Venga, adiós. Muchas gracias a todos por pasar, en serio. Hasta luego.